Zazpirak eta bost dira, esan duztia, zarrabetzuen bost minutuko protokola, bai, baina ez gehiago. Gaurko itzaldia bakizue, konbidatu ditugula, ba... Zer esaten dan, Ankor gotik bera gotik etorri dira. Eta oso posik gaude etorri dira, no? No, decía que hoy es un día raro, porque nosotros normalmente, pues, hace casi un mes se hizo una charla como esta y vinieron, no sé si se puede hablar en castellano, pero normalmente el idioma que nos comunica suele ser el euskera. Pero hoy vamos a hacer una excepción, porque han venido María Eugenia Rodríguez Palop, que es extremeña, de Llerena, de Badajoz, profesora de filosofía política, y que tiene muchos contactos con la sociedad catalana, con Cataluña, trabaja allí, trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid, pero bueno, y está metida en estas cosas de la política, del derecho a decidir en Cataluña, y cuando le dijimos a ver si quería venir a la Rabechu, pues vino encantada, el título que encantada. Y ahí hemos estado comiendo, no se conocían, porque viven muy cerquita y comparte casi el colegio de sus hijos, pero Pablo Sánchez León es un historiador de Madrid que ahora está, lleva 7 años lleva ya en la UPV en un proyecto sobre memoria histórica, y Pablo es un colega de curro, y ¿qué os voy a decir? El tocayo, el Iñaki A, que lo conocéis mejor que yo, que es catedrático de hidrogeología, que trabaja en la UPV, pero que le conocemos, bueno, también le conocemos de las cosas que hace como investigador, las cosas del agua, pero para nosotros es un referente, pues porque hemos estado en miles de peleas, desde Lemóniz hasta el tren de alta velocidad, a otro tipo de asuntos. Bueno, entonces, para mí es un, me dije el otro día, la gente que trabaja está en la cosa de Gurio Escuda con el Burlo, que pues que tenía que presentar a los tres colegas universitarios y luego muy a gusto. Entonces, yo creo que ya los he presentado. Ahora le paso el testigo a Iñaki, a que mande un poco, porque cuidado con estos que vienen del foro. Estos, bueno. Pablo es de familia amarilla, pero me ha contado que tiene mucha relación con Murcia, que es un pueblo donde viene su... Bueno. Y, por cierto, el pueblo de Trillo. Ah. Sabe mucho de Trillo, lo puedes preguntar sobre la familia Trillo. Y María Eugenia, pues también es una persona. Hicimos una lista de personas. Todo esto empezó porque. No le veo, pero. Es que esto es un pueblo pequeño. No le veo a Chirri, pero Chirri y Pichi y otros me dijeron que. A ver cómo podíamos traer a gente para discutir sobre el derecho a decidir en la Rabechu a gente que no fuera de Euskal Herria, que fuera de fuera de Euskal Herria, del Estado. Bueno, hicimos una lista y ha salido las gracias, María Eugenia. Y están aquí, con Iñaki. Y entonces ahora yo le paso a Iñaki el testigo, a su seu. Bueno, arratsaldeon, besterik esan baino lehen. Bueno, ni que ohar bat behintzat. Egero joango egiko zari eta Domekan, Amaikatan, Plazan, Kampo Martxo. Bueno, ba, hori esan da. Ez, que justo Iñakik berro hartu aurretik egon gara hemen komentatzen Pablo eta biok. Gure universitatea dela UPV EHU. Edo behar izan ezkero EHU bakarrik. Baina UPV da Universidad Politécnica de Valencia. Eta hori behin eta berriz ari da gure errektoradoa hori esaten, eta behin eta berriz medioetan UPV, UPV, nik ez daukate zer UPV-ren kontra. Gara UPV HU edo EHU. Baina UPV bakarri, baina horretan erabakiare gurea da. Osea, que... Bueno, esan den bezala karteletan ere hola zegoen, ez? Erderaz egingo dugu, alabea bezpa. Inbitatuak eta dauzkagulako, eta hori da, ba, nik ere erderaz egingo du sarreratxo bat eurei hitza eman aurretik. La idea, por lo que me han dicho, la gente que esto, no, es, pues, acabar hacia torno a las 9 y poquito, entonces la cuestión es que tanto Pablo, que va a hablar primero, como María Eugenia, pues, cogerán del orden de 20 minutos, y luego ya, pues todo el resto del tiempo lo tenemos para debatir,
no solamente para preguntar, sino también para reflexionar por parte de quienes estáis fuera de la mesa. Yo una introducción en sentido de que el derecho a decidir cada vez más, y por lógica, se ha convertido en uno de los ejes centrales, yo diría de la política, pero como no me gusta mucho la expresión, prefiero decir de la sociopolítica, para involucrarnos todos y no solamente lo que es el ámbito institucional o el ámbito de los partidos, ¿no? Y en ese sentido, ahora que se están planteando muchas cosas en cuanto a la forma de entender y de actuar en política, de que la gente sea más partícipe y tal, yo creo que gure esku dago, que al fin y al cabo estamos aquí por gure esku dago, por la cita que tenéis en la Radetzu el 19 de marzo, si no me equivoco, como en otros muchos sitios. Yo vivo en Ispaste y en Ispaste lo hicimos el año pasado, y es verdad que es una experiencia interesante y que permite que gente que muchas veces igual pues no nos hablamos en pueblos pequeños, pues dices, bueno, por lo menos nos autoobligamos a compartir una experiencia, y eso, insisto, más que política, creo que es sociopolítica y es importante, ¿no? Yo señalaría que tanto Gure Esku Dago como Sare en otro ámbito, pero yo creo que son dos referencias muy importantes de una nueva forma de entender la participación, la activación social y política, ¿no? En ese sentido, yo insisto que creo que lo Gure Esku Dago, más allá de lo que ocurra el 19 de marzo, yo creo que tiene que servir para alimentar un camino. No sé cuántos miles de personas son las que este año están llamadas, sobre todo la primera oleaja, el primer olatu, en varios, bastantes sitios y varias escualdes de Euskal Herria. Pero creo también que lo de el derecho a decidir, que no es un debate jurídico, es un debate político, social. El otro del derecho a la autodeterminación probablemente es un tema a debatir entre juristas, yo ahí no entro. Pero yo creo que el derecho a decidir, que solemos decir en euskera, itza eta erabakia, verba eta erabakia, es la palabra, es la decisión, pero es también la posibilidad de materializar aquello que decidimos. Por tanto, es poder. Yo antes, bueno, primero le paso la palabra a Pablo, luego a María Eugenia, pero sí decir que el tema del derecho a decidir no es algo que nos preocupe o nos concierna a quienes, sin tener un Estado reconocido o un poder soberano reconocido, somos soberanistas en terrenos no soberanos, que evidentemente nos importa. Pero, como decía alguien, precisamente en otro debate en Dima en concreto, también, que en noviembre fue el Gure Esku Dago, la Herri Galdeketa, alguien decía allí, no, es que lo del derecho a decidir es un aspecto de democracia, no es más allá de que nos interese a los soberanistas. En ese sentido, yo creo que la presencia tanto de Pablo como de María Eugenia no es de cómo ven los tornillos vascos políticos desde ahí, desde, como decía Iñaki, al sur de Pancorbo, yo como hidrólogo al sur del Ebro, ¿no? Pero la cuestión es cómo cada cual desde su ámbito de actuación entiende la democracia. Porque el derecho a decidir en el Estado no solamente para catalanes vascos, es también para las diferentes, cada uno como se considere, ¿no? En ese sentido, Pablo, o 20 minutos, 20 minutos más o menos, tampoco vamos a llamar a la chacha, María Eugenia, y luego ya pues entramos a un debate. No sé si todo el mundo ve otro. ¿Vale? ¿Qué Pablo ha traído al cine? Ponme eso. Vale, tú la vas. Ahí en el ese. Bueno, el nuevo te voy a cobrar. Pues nada, buenas tardes. Arratsaldeon, muchísimas gracias. Estoy un poco emocionado de estar aquí. Yo no soy vasco, pero no me siento español, aunque nací en el Estado español y al sur del País Vasco. No me siento tampoco ciudadano del mundo, no es lo mío. Tengo un amigo que dice, nosotros somos cosmorruritas en vez de cosmopolitas. Nos gusta el campo, pero el campo tiene menos entidad porque vivimos un orden que la palabra ciudadano es la que está en el centro de nuestra manera de entendernos como sujetos, y tiene la palabra ciudadano, pues una raíz de ciudad que hay que cambiar y a lo mejor darle la vuelta. Y si estoy aquí, bueno, es porque Iñaki me ha querido invitar. Yo estoy muy, muy agradecido a todos por venir a escucharme. En fin, soy historiador, pero no me gusta contar batallitas, no tengo una historia que contar del pasado así como suele ser, y me gusta utilizar esta expresión de pensar históricamente. Pensar históricamente es una forma de ver el presente.
no es una forma de mirar el pasado, es una forma de posicionarte hoy. Que en lugar de utilizar teorías, maneras de ver las cosas de hoy, lo que plantea es que el pasado no lleva al presente. El pasado es bastante diferente muchas veces del presente, y entonces hay una operación que es bastante iluminadora, que consiste en básicamente aprender cosas de otro tiempo para encontrar los contrastes, las diferencias. Y en este caso espero poderos transmitir los mundos perdidos, que en cambio pueden tener mucha actualidad. Hay mundos perdidos del pasado, hay cosas que se han perdido y sin embargo resuenan, porque en el presente siguen apareciendo los restos de lo no resuelto. Entonces lo que yo voy a intentar hacer es un pequeño ejercicio de alejarnos del problema concreto del derecho a decidir en el Estado español actualmente y en relación con Cataluña y el País Vasco, y hacer una mirada sobre otro periodo de la historia española contemporánea, al fin y al cabo, en el que se plantearon cosas parecidas, realmente espero que se vean parecidas, pero hace falta también, para hacer ese viaje, tener una pequeña herramienta. En este caso, probablemente con cuatro palabras podemos hacernos con todo. Dos palabras son de época, aunque también son de hoy, dos son ya mucho más de hoy. Esas dos palabras de época son patria y nación. Hubo un tiempo en el que no existían imaginarios nacionales, es decir, los pueblos estaban, pero no tenían esa componente de imaginario nacional necesariamente convertido en un discurso. Y sin embargo, en ese tiempo existía otro término, otro concepto, un concepto que era muy fuerte hasta aproximadamente el siglo XVIII, o durante, sobre todo ese periodo, en el que para entender la gente que formaba parte de una comunidad tenía otro término que tenía mucha fuerza, que hoy, por culpa de cómo ha sido la historia española, en concreto la historia del Estado español en la época moderna, se terminaron confundiendo y perdiéndose las diferencias. Pero en su tiempo la tenían muy marcada. La patria no tenía que ver con la nación. La patria era fundamentalmente aquel lugar donde uno puede ejercer libremente los derechos. Eso es una patria. Una patria no es un territorio, una patria no es unas costumbres, una patria sobre todo es la capacidad de sentirse miembro de una comunidad que se autogobierna políticamente y que se dota a sí misma de sus propios medios para configurar una comunidad que es netamente política, en la que la clave son las libertades. Donde no hay libertades, no hay patria. Tenemos ahora una revuelta de ese concepto, ha reaparecido en el tiempo presente, a partir de experiencias sobre todo latinoamericanas, donde esa distinción se mantuvo en el tiempo mucho más marcada. En la historia española se mezcló con un imaginario de nación española, obviamente en principio, y a mí me gusta poderlos separar. Y de hecho la iniciativa de Gure Eskudago me gusta en buena medida porque intenta combinar, porque hace falta combinar imaginarios de nación con imaginarios de ciudadanía, imaginarios de patria con imaginarios de cultura nacional. Y ahí hay un punto de arranque bueno. El siguiente, que ahora vamos a ver, tiene que ver con el nivel que se plantea Gure Eskudago, que es el municipal, es el local. En realidad también se pierde la posibilidad de pensar un tiempo que existió hace no demasiado en el que el imaginario regional no era el central a la hora de plantear identidades de tipo territorial. Las identidades territoriales eran sobre todo locales y después podían ser también a escala de Estado. Pero lo municipal tenía un peso fundamental, bueno, se estaba construyendo la ciudadanía y uno era ciudadano donde antes lo era, ante todo lo era, en su localidad. Ahí se podían a lo mejor tratar de plantear transformaciones. Y de hecho es un poco lo que vengo a contar. Los otros dos conceptos, bueno, que voy a pasar un poquito más así con ellos, pero que nos pueden venir bien, es que así como valoramos la política, y evidentemente la política en una sociedad que ya no tiene a un dios como referente de autoridad que genera el mundo, su centro tiene que ser la ciudadanía, las libertades y el autogobierno. Un mundo sin dioses es un mundo en el que los humanos nos la jugamos porque podemos, pero también debemos y a la vez tenemos los riesgos que comporta autodefinirnos, autodeterminarnos y autogobernarnos. Esto es el mundo que nosotros heredamos de, digamos, del tiempo pasado reciente, ¿no? Sin embargo, también existen dimensiones que no son políticas y que a mí me gusta, bueno, se llaman prepolíticas en algunos lenguajes, a mí ese término no me gusta, prefiero usar el término impolítico porque existen cosas que no se cuestionan, que se consideran que son intocables, que no se pueden, bajo ningún concepto, debatir. Y eso es el mundo de lo impolítico. Evidentemente los imaginarios culturales
de tipo nacional o nacionalista incluso, suelen tener componentes impolíticas grandes. Cosas sobre las que no se delibera. Y la tensión entre lo que se puede y lo que no se puede deliberar es lo que, bueno, pues me gustaría que pudiéramos echarle un ojo a partir de un pequeño trayecto en el que os planteo. Nos colocamos hace ciento y pico años, 1868, unos ciudadanos, como hoy, diferentes de nosotros, evidentemente, pero derrocan una monarquía. Bueno, yo siempre a mis estudiantes les digo, pues ya nos hubiera gustado a nosotros, ¿no? A lo mejor asistir a eso. Aquí se ha derrocado una monarquía en el siglo XIX, a una reina, Isabel II, y se abre un periodo en el que por primera vez en la historia de España hay sufragio universal masculino y para mayores de 25 años, entonces. Y en ese contexto se abre un debate gigante sobre la constitución del Estado. ¿Qué tipo de orden político tenemos? No es solamente que la constitución tenga sufragio universal y que pueda haber incluso como llega a haber una república. Es justo en el momento en el que se plantea una república, la primera que se plantea en España, cuando se abre un debate descarnado en el seno de los propios republicanos, nada menos, en torno de cómo se constituye el Estado. Y en ese momento hay un... hay dos opciones, que no es que estén dadas, es que hay un imaginario muy orgánico. La cultura católica española es una cultura muy unitaria, plantea que todo tiene que estar siempre unido, y además que hay cosas que no se deben cuestionar. Hay toda otra corriente de manera de ver el mundo que considera que todo es cuestionable y hay que abrir la discusión, la deliberación es clave, y además el enconamiento no es bueno. Conviene no vivir fanáticamente la política, sino vivirla quizá más dialogadamente. Pero fundamentalmente el Estado español no debe preservar la unidad, porque entonces no hay forma de realmente descentralizar. La palabra descentralización entonces está en el eje de las discusiones, pero se va bastante más lejos. Hay todo un planteamiento que entonces se define por primera vez, bueno, pues a partir de modelos como el norteamericano, como la posibilidad de un Estado federal. Pero debajo de eso hay un debate filosófico muy poderoso, que es el de la gente que considera que las partes no pueden reconstituirse formando un todo, sino que el centro tiene que repartir, digamos, servicios, tiene que descentralizarse desde el centro, y en cambio hay otra corriente que considera que desde las partes, y solo desde las partes, se puede constituir un verdadero Estado diferente del que ha habido en el tiempo anterior, que ha producido un montón de corrupción, un montón de tiranía y un montón de situaciones de injusticia social y territorial. La República, por lo tanto, llega a España con un debate entre unitaristas y federalistas, ¿no? Fijaos los símbolos, los federalistas, bueno, es un catalán, un jornalero o un artesano catalán con su barretina, que en realidad es un gorro rojo frigio, es decir, es un republicano. Su símbolo es el gallo, que es el símbolo de los republicanos en Europa en esa época, y en cambio el unitarista, bueno, que va vestido más burgués, tiene un perro que se llama intransigente. Porque de hecho el problema de la impolítica en esa época lo tienen los unitaristas. Para ellos hay cosas que no se cuestionan. Si pasas a la siguiente... Entonces aquí tenemos un argumento para que veáis lo sofisticado que puede ser en la época la idea de la posibilidad de reconstituir el Estado desde las partes, y las partes son los municipios. Pi y Margall, pues claro, no podía dejar de ser a lo mejor un catalán, ahora veremos que no solo, pues argumenta que la República Federal es el mejor de los sistemas para unir a los pueblos sin que ninguno sufra quebranto en su libertad. Emancipa a la nación y a la vez a las regiones y municipios. Las dos cosas tienen que suceder a la vez. La base de la organización federal está en los municipios, que dice que luego de constituidos dentro de las condiciones naturales de su vida, crean y forman las provincias a las que más tarde debe su origen el Estado. Es un planteamiento del micro al macro, de lo pequeño a lo grande, pero en realidad la idea es volver a dar una unidad diferente a la que ha habido hasta entonces. Esto ya en el periodo de del debate de la Constitución Republicana de 1873, otro republicano radical lo extrema y ya plantea que realmente el municipio es el origen del Estado. El verdadero Estado es el que se construye a partir de las partes y no desde el centro y no a partir de una previa unidad, una supuesta descentralización administrativa. El argumento es claro, el baluarte del pueblo es el municipio, autónomo, libre, sin otra limitación que la del pacto común para garantizar su mutua libertad de independencia y la libertad de los ciudadanos, que los ciudadanos establezcan entre sí. Es una postura. Nos interesa ver cómo es la otra. Y la otra es en la que espero que se pueda ver ese divorcio radical entre la patria y la nación,
entre lo impolítico y lo político. Si pasas al siguiente... Ah, perdón. Entonces, nada menos que un republicano que llega a ser presidente de esa república, como Emilio Castelá, en un debate parlamentario, dice esto. Que antes que la libertad, un republicano, antes que la república, un republicano, antes que la federación, que él se supone que era un federalista en origen, y antes que la democracia que acaba de llegar y ya ha sido uno de los grandes impulsores, pertenezco a mi idolatrada España. Esto es la impolítica. Esto es que esto no se toca, esto no se cuestiona. Aquí no hay deliberación, no somos ciudadanos tocados, llegados a este punto. Prevalece una cultura diferente, que es la cultura de que España existe. Punto. Y a partir de ahí lo que se quiera, pero esto no se toca. Evidentemente esto es el gran debate que destruye la experiencia republicana de la época. Bueno, y aquí tenemos una caricatura que se le hace en la época del señor, porque claro, llega presidente y se tiene que dedicar a apagar fuegos. Y aquí le sacan una caricatura apagando dos fuegos. El cantón de Cartagena, que se declara un municipio independiente y declara, ¿no?, hace su derecho a decidir activo y se enajena de la soberanía nacional española. Y también Cataluña está en el mismo proceso, pero fijaos que hay unas terceras cerillas que se ven pequeñitas que pone Navarra. Porque también en Euskal Herria entonces está la lógica, aunque es diferente porque está la guerra carlista y digamos tiene un doble juego ese movimiento que también es planteando que las partes tienen voz y sin ellas no se puede constituir un todo que sea realmente republicano, que sea una república en la que prevalezca el interés colectivo sobre el particular, que es lo que significa república en la época. En la época república, todavía hoy, si somos un poco profundos, no significa quitar a un rey, significa la prevalencia del interés colectivo sobre los intereses particulares de las oligarquías, de quien sea de un territorio sobre otro, obviamente también. Bien, me apetecía contar que, aunque esto es una derrota, lo que sucede aquí es que finalmente la república unitaria triunfa sobre la federal y se destruyen los focos cantonalistas que se habilitan, y a partir de eso se hunde la república y vuelve la monarquía y hay un periodo pues después largo hasta la segunda república en la que las élites mantienen un sistema de corrupción instituida de la política, un sistema parlamentario restringido, los movimientos sociales se van radicalizando pero han perdido la posibilidad como en ese momento de haber llegado a tocar, como llegan a tocar el poder central, pero con el compromiso de no descentralizarlo sino reconstituirlo desde otras bases diferentes. Bien, pues sin embargo hay un legado, y un legado que me parece muy bonito, una anécdota curiosa de cómo los legados están donde uno menos espera. Ramón y Cajal, Santiago, este premio Nobel, ganó el premio Nobel, construyó su biografía intelectual con una hipótesis que la diseñó muy pronto de joven y le costó luego muchos años desarrollarla, y es, demostró, y es el origen de la neurociencia contemporánea, que las neuronas cerebrales no son una amalgama de centralizada. El cerebro no está constituido por un gran centro y las neuronas están todas a su alrededor, sino que las dendritas, las neuronas, son autónomas e independientes entre sí. Y esto, cuando lo llevó a un congreso por primera vez en Inglaterra, lo consideró un anatema porque no cabía filosóficamente en la cabeza de los científicos de la época. No podía ver, porque él demostró algo más fuerte, y es que las dendritas se pueden regenerar a partir de las partes. Los axones se pueden romper y reconstituir una neurona. Y esto era algo impensable porque se pensaba de esa manera tan orgánica que tiene que haber un centro, que tiene que haber un todo y las partes son dependientes pero no pueden tener vida propia. Él demostró que las neuronas del cerebro humano no funcionan así. Y cuando le preguntaron cómo se le había ocurrido esto, él dijo, pues se me ha ocurrido por el cantonalismo. Y le dijeron, ¿pero qué tiene que ver Suiza con lo que usted está contando? Dijo, no, Suiza no, es que cuando yo era chaval hace unos años en España hubo una experiencia de intentar constituir el Estado desde las partes. Y yo me quedé con aquello y lo he aplicado a la ciencia. Bueno, y lo dejó escrito, ¿no? Cada célula nerviosa es un cantón, lo escribió en su primera obra científica, fisiológico absolutamente autónomo. Entonces esto queda, ¿verdad?, como un pequeño legado de cómo, en realidad, las experiencias políticas construyen cultura. En este caso, nada menos que cultura científica. Hay que esperar, sin embargo, tiempo a que algo parecido pueda suceder si cambias. Y mientras tanto, sin embargo, a escala europea, se produce un texto bueno que lo estudian todos los estudiantes de enseñanza media en Francia, en España algunos de universidad, no se le trata con el cuidado que debiera. Un señor francés, un republicano, intenta
definir la nación, que ya se ha convertido en la palabra grande de la época, desde un planteamiento patriótico. Pero no, porque tampoco ya están los tiempos tan fáciles. Entonces, bueno, pero ser una clave lo más política posible y, por lo tanto, lo más relacionada con los procesos deliberativos. Y acuña esta metáfora tan graciosa que dice: una nación es un plebiscito cotidiano de los ciudadanos. Es decir, es que cada mañana te levantas y dices: yo quiero seguir con todos vosotros autogobernándonos. Si no hacemos cada mañana el acto político, plebiscitario, bueno, un poco simbólico y metafórico, de que queremos seguir juntos como comunidad política, decidiendo nosotros nuestro destino. Nosotros no somos una nación. Una nación solo puede ser visto de esa clave más bien política y republicana a un plebiscito cotidiano, dice, ¿no? Entonces, en el orden de ideas, que os expongo, una nación no tiene, como tampoco un rey, el derecho a decidir a una provincia, a decirle a una provincia: me perteneces, te tomo. Para nosotros, una provincia es sus habitantes. Si en este asunto alguien tiene el derecho de ser consultado, este es el habitante. Esto queda ahí. Evidentemente, pues sabemos que el siglo XX no ha dado esas opciones, ¿no? Y sin embargo están larvadas en un contexto en el que no estaba el debate de lo nacional tan implicado con las cuestiones políticas como en nuestro tiempo. Si seguimos adelante, bueno, por ir a otro periodo para decir otra cosa bastante diferente, ¿no? La Segunda República Española es otra segunda gran oportunidad para el sufragio universal, esta vez además femenino, muchísima participación ciudadana en las calles y en las instituciones, un directo presión sobre los poderes tradicionales de la tierra, las oligarquías, las minorías poderosas, la iglesia, etc. Y bueno, he puesto esta foto un poco aposta porque ahí sale un vasco y decía, bueno, pues claro que ahí estaban implicados en la redacción de la Constitución del 31, está Jiménez de Asúa, que es el gran jurista de la derecha, pero a su izquierda está Zugasagoitia, que es un socialista bastante sensible al problema nacional de Euskal Herria. Y de aquí sale, bueno, ese famoso artículo primero de la Constitución que cuando se redactó, la derecha se levantó y dijo: bueno, ¿por qué hemos añadido lo de oficios? Pero si no, esto parece la Unión Soviética. Porque claro, aquello se redactó como: España es una república de trabajadores. Y dije, bueno, esto es la Unión Soviética. Entonces tuvieron que añadir esto de todas las clases y oficios, como diciendo también un banquero, un empresario, pues son también miembros de esta nueva república. Y esto es en lo que los juristas y los exégetas en general, los comentaristas, los intérpretes siempre han estado diciendo: jo, es un artículo muy poderoso como artículo republicano. Sí, pero no. Si leéis el texto de Bartolomé Clavero, que os recomiendo, un gran historiador del derecho que hay en España, andaluz, pero jo, con una sensibilidad, por ejemplo, ha escrito sobre pueblos indígenas en América y es impresionante cómo está recuperando las costumbres históricas y dándoles validez jurídica desde un planteamiento muy histórico, muy historicista. Él dice: no, hombre, el problema de este artículo es que dice una burrada en términos de la tradición constitucional moderna, republicana, porque dice: España es. ¿Cómo que España es? Si España es en esto, entonces puede dejar de serlo. Puede dejar de serlo. Una constitución republicana fuerte nunca diría España es. Diría otra cosa. Vamos a ver, yo os he hecho una opción luego para que veáis cómo podría haber sido redactado. Pero al escribir así, fijaos lo que puede pasar a continuación, si pasas a la siguiente diapo, perdonad que os he puesto esta, porque había que ponerla. España es José Antonio Primo de Rivera, Falange, el golpe está del 36. Es que lo tuvieron muy claro, solo hay que borrar República de Trabajadores y España sigue siendo, porque lo que no se ha tocado es España. La Constitución del 31 no tocó la idea de España. Y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, el programa de Falange en el 34, España es una unidad de destino en lo universal, a saber lo que quiere decir, porque es una metáfora que nadie ha visto muy claro lo que quiere decir, pues es muy complicado. Y claro, fijaos en lo que están hablando, obviamente, a continuación. Es una unidad de destino universal, esto es como un brindis al sol, pero no, toda conspiración contra esa unidad es repulsiva, todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. O sea, el hecho mismo de reivindicar una forma de articulación del Estado diferente está completamente, obviamente, sabemos, fuera de lugar. Entonces, por eso hay que derogar esta Constitución. Y hasta que no la derogaron, pues no pararon, ¿vale? Si pasas a la siguiente, sin embargo, entonces lo que diría Clavero, lo que yo podría plantearos es que una redacción diferente de ese artículo debería haber dicho algo así: el Estado español se constituye en forma de una república de trabajadores de todas las clases y oficios. ¿Qué significa poner esto así? Bueno, significa, ahí ya lo dice, que ni siquiera que, no ya que España exista antes, sino que ni siquiera el Estado español existe antes de la Constitución que le da sentido al propio Estado. Por eso se constituye
en el acto en el que se establece la propia Constitución y se crea un mundo de ciudadanos que ya pueden libremente deliberar acerca de cómo quieren que se constituya ese Estado y deciden que como se constituye ese Estado es como una república. Pero el Estado no existe antes, y menos España, que es una entidad que no es ni siquiera una entidad política, es una entidad impolítica. Bien, sin embargo, claro, esto nos lleva a otro campo, que aquí ya me meto un poquito más en el mundo de las opciones que se abren ahora y ya voy terminando, de cómo cuando en Gure Skodago se habla de hacer un pacto, y la idea fundamental es que para lograr un derecho a decidir en el presente tiene que haber acuerdo entre los que están de acuerdo en el derecho a decidir, y se tiene que hacer un acuerdo que vaya a un nivel institucional. La idea de un pacto está en el origen de las constituciones anteriores a las modernas, y en esto el País Vasco tiene un pasado que seguramente conocéis, de los fueros, etcétera, pero hay una idea muy anterior a todo que ahora se recupera en el tiempo en el que vivimos. Mi hipótesis es que lo que está sucediendo en España es un laboratorio del futuro de Europa. No es un problema de Euskadi, ni es un problema de Cataluña, ni siquiera es un problema del Estado español solamente. Es solo que aquí, por la historia española, tan aparentemente contraria al reconocimiento de la diversidad, sin embargo, la realidad es que lo que hay ahí es un fracaso como Estado nacional por parte del Estado español. A pesar de la represión, a pesar de la dura historia contemporánea por haber tenido la única gran conflagración que no es una guerra civil, que nos equivocamos si la vemos como una guerra civil de los años 30, porque eso se queda muy corto. Aquello fue otras dos cosas. Fue una conquista colonial civilizatoria al estilo de los imperios, solo que hecha por los propios habitantes del país sobre otros habitantes del país. Y fue una guerra santa, una yihad, pero no musulmana. Es decir, una guerra fanática por destruir hasta la raíz al contrario. Bien, a pesar de todo eso, sin embargo, las identidades nacionalistas, donde se dan, preservan un legado, que es el legado de unas tradiciones, aunque no se sea consciente de ellas. Y las tradiciones en el caso de Euskal Herria son muy claras. Arrancan de una fórmula general de Occidente, no tiene nada de original a ese nivel, que es la fórmula del Codon Stangit, aquello que nos atañe a todos, se decía en la Edad Media, a todos, nos da la obligación, no el derecho, de intervenir. Y de esa fórmula, que en fin, se formuliza en el siglo XIII en casi toda Europa, en Inglaterra da lugar a la Magna Carta, pero hay muchas otras experiencias. En Cataluña también tienen las suyas con los Osaches, en el País Vasco la tienen, finalmente van a ser con los fueros, pero más, quizá un poquito más adelante. La idea es que el rey, que entonces representa lo que diríamos el Estado, no puede hacerse cargo de todo. Hay cosas que atañen a la población, y a la población con estatus tiene todo el derecho, no, tiene la obligación de intervenir con su voz y aconsejar y proponer. Y de ese mundo surgen las libertades del mundo medieval, la noción de libertades, que son los privilegios, los derechos territoriales, la noción de un derecho territorial. En este territorio hay un derecho que el rey no puede manipular a gusto, no puede transformar para su propio beneficio, está dado. Y al darse, se da una forma jurídica. La forma jurídica que se dio en Euskadi, la Euskadi del señorío de Vizcaya, no la Euskadi de hoy, sino aquella cosa que fue el señorío de Vizcaya, que no es el presente, tenía una peculiaridad respecto de muchas otras formulaciones de libertades que dan lugar a después parlamentos territoriales, derechos territoriales estables, privilegios que los reyes tienen que cada tanto confirmar, reconfirmar e incluso ampliar. Y es que, a diferencia de lo habitual, aquí existe esa fórmula de la elección de señor, la vetría de señor de mano. Los vasallos del foro de Vizcaya escogen señor, y escogen al señor que quieren. Lo que sucede es que eso se rutiniza y terminan escogiendo siempre al mismo. El primero es el rey de Navarra, finalmente va a ser el de Castilla. Lo que interesa en este caso, bueno, quiero decir, la parte que hay que entender es que en aquel mundo, no, es decir, se elegía un señor.
había un señor al que dar. Y se elegía. Y el rey de Castilla es el señor de Vizcaya, desde la Baja Edad Media y en adelante. Lo que ha sucedido ahora es que el modelo del Estado Nacional, que por supuesto es contrario completamente a esta posibilidad y a esta idea, está en crisis. Hay gente que argumenta que volvemos hacia una Edad Media. Bueno, es toda una línea de reflexión que hay. Básicamente porque al surgir una entidad supranacional como la Unión Europea, las relaciones internas de los territorios con los estados nacionales se relajan, se modifican y se van a ir modificando. Desde esa perspectiva, no hay ningún futuro para una región de Europa que no pase por recuestionarse su relación con su centro habitual heredado de legitimidad, que es la capital, el estado del que forman parte. Va a haber otras regiones, ya las hay, que no tienen facilidad, pero en cambio sí están abocadas a relajar la relación con el centro nacional y en cambio plantearse uno con el nuevo centro, que es el de la propia Unión Europea. Yo anticipo un mundo de regiones convertidas en semi-estados nacionales. Me gusta llamarlo estado híbrido, porque lo que habrá, a diferencia de las tradiciones vascas, es que no se elegirá un señor, sino más de uno. Pero siempre se elegirá alguien. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, que sé que iba a ser mi coda, contaros una última cosa, que creo que os puede también venir bien, y es que durante todo el tiempo que os he contado antes del siglo XIX, cuando hubo ese intento de constituir un estado de otra manera, existía un concepto muy fuerte que es el que sí que hemos perdido totalmente. Había una palabra mágica que la gente usaba, que la seguimos usando nosotros, pero no sabemos que entonces tenía otro significado mucho más potente. Más allá de que fuera diferente, es que era mucho más potente. Había una palabra que remitía a una idea central que yo creo que nos apela a todos cuando hablamos de decidir, que es con lo que yo más me quedo. Que por supuesto es muy complicada en un mundo de tradición católica como el nuestro. Y es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia no es la libertad de expresión y no es la libertad de prensa. La libertad de conciencia es una cosa que está antes. Es básicamente la autodeterminación moral, el tener un criterio de pensamiento que no depende de ninguna autoridad, que uno establece por su propio convencimiento de que si yo soy un sujeto, yo pienso, no leyendo y no escuchando, pero la decisión de quién soy yo, solo la tengo yo. En el siglo XIX, bien, en el mundo antiguo, antiquísimo, desde los griegos clásicos, existía un término para hablar de cuando una persona está tan imbuida de un fervor religioso que se cree que es como un dios por un momento y que los dioses entran en él. Cuando después se empezó a plantear la posibilidad de que los hombres podíamos autogobernarnos sin remitirnos a una autoridad exterior y divina, ese término pasó del mundo religioso al mundo totalmente filosófico y político, sobre todo político. Ese término, todavía no digo cuál es, unía dos cosas: la memoria de las experiencias de los que antes habían también luchado en la vida por la autodeterminación moral, por la libertad de conciencia. Pero a su vez se relacionaba con la expectativa de que eso que uno pensaba que el mundo debía ser, podía ser posible, que había posibilidades de hacerlo real. Entonces juntaba el pasado con la expectativa del futuro. Ese término era entusiasmo. Es una palabra que seguimos usando para referirnos a alguien que eso es muy optimista, tiene muchas ganas de hacer cosas. Pero hace 150 años, si uno se implicaba activamente en las luchas por las libertades, si creía que había que acabar con el antiguo régimen, si había que acabar con la monarquía, si había que establecer un nuevo aparato de Estado que nos incorporara realmente a todos los ciudadanos, lo que hacía falta era una componente moral que, si no la tienes, es decir, si no la cultivas, y en fin, como dirían los revolucionarios del 19, estas cosas son como el movimiento, que solo se demuestran dando. El entusiasmo hay que practicarlo, es decir, implica una visión en el medio plazo. No significa que no sientas decepciones, que no vivas derrotas duramente, pero el entusiasmo tiene que prevalecer. Sin entusiasmo, como dicen en la Revolución Soviética, una frase grande que aparece ahí escrita en San Petersburgo, sin entusiasmo no se puede construir nada. Entonces, si pones la última diapo, esto es una reconstrucción del empleo de la palabra entusiasmo en textos en castellano en los últimos 200 y pico años. Si os fijáis, en el siglo XVIII, que es lo primero, ahí ni estaba la palabra. Y todo lo que veis en grande es todo el siglo XIX,
el pico central grande que veis es la Primera República, luego se hunde otra vez y reaparece otra vez en lo que son los años 30 de la historia española, la Segunda República, una época de gran entusiasmo. Fijaos lo que ha pasado luego. Bueno, no, es que la palabra ha dejado de tener el valor. El franquismo, como en, pasó en toda Europa, ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial, no es un fenómeno solo español. Pero nos enseña. Hay un mundo que rescatar. Había en el pasado algunas palabras que ayudaban a la gente a sentirse cómoda cuando luchaba por las cosas, ¿no? Y no pensar que está en la pelea. Y ya nos la han vuelto a dar y tal, sino básicamente, yo es que soy un entusiasta y eso no significaba, eres un optimista, significaba, yo es que tengo las cosas claras, yo pienso por mí, a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar, no dependo de ninguna autoridad para pensar. Bueno, así me quedo por el momento. Muchas gracias. Qué ricasco, Pablo, María Eugenia. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias Iñaki por haberme invitado. Hemos coincidido en varias cosas relacionadas con el mundo ecosocial y bueno, desde siempre ha habido muy buena conexión con él y también con el País Vasco. La verdad es que vengo mucho, me preguntaba, ¿cuántas veces has venido? Digo, pues yo es que vengo al año muchas veces a Bilbao. Y además a hablar de temas un poco diferentes y en momentos distintos, no sé, tengo hace muchos años y tengo como muy mucha sintonía, yo creo que con el País Vasco. Me gusta mucho, te decía Iñaki que Bilbao, bueno, a mí me encanta vivir en Madrid, he vivido también mucho en Barcelona, pero Bilbao es la segunda ciudad donde viviría, después de Madrid, claro, porque en Madrid tengo a mi hija, que es fundamental, y tengo mis conexiones también, y mis redes, y mis vínculos, ¿no? Pero Bilbao sería seguramente la segunda ciudad donde viviría porque me encanta. Extremadura, pues por supuesto, es mi lugar de origen, donde viven mis padres, es un poco pues el lugar ese al que uno siempre tiene que volver de alguna forma, pero bueno, es un sitio que políticamente hoy está en un punto, digamos, de impas y de cierta desorientación, diría, y donde es difícil trabajar y hacer cosas constructivas, lamentablemente. Esto ya es para otra charla. A mí me ha tocado hablar del derecho a decidir así como desde una perspectiva jurídico-política, pero yo no voy a dar aquí la brasa con temas así muy jurídicos. Voy a intentar explicar en qué consiste el derecho a decidir desde una perspectiva política, más que jurídica, porque jurídicamente el derecho a decidir no está reconocido como tal, excepto en una norma jurídica que es la sentencia precisamente del Tribunal Constitucional contra la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña. Es el único momento, desde el punto de vista jurídicamente vinculante, donde se habla del derecho a decidir. Ibarreche ya habló del derecho a decidir, pero hablo de una norma jurídicamente vinculante. O sea, algo que podría ser para los leguleyos pues, de interés. Sin embargo, en esa sentencia, precisamente lo que hace el Tribunal Constitucional es negarle al pueblo catalán la condición de pueblo, diciendo que no tiene derecho a la autodeterminación, pero le reconoce el derecho a decidir, diciendo que es un derecho que solamente se puede ejercer en el ámbito y en el marco constitucional y por tanto de acuerdo a la legalidad. Dicho de otra manera, que Cataluña tiene derecho a decidir, pero no tiene derecho a iniciar un proceso de desconexión o de secesión del Estado, sino que solamente podría decidir en el marco de un acuerdo con el Estado central. Esto es un poco lo que dice, siempre negándole a Cataluña, digamos, su condición de pueblo, a pesar que desde el punto de vista del derecho internacional es evidente que Cataluña es un pueblo, esto es una cosa que el derecho internacional no tiene, digamos, y que todo, ya el derecho internacional establece que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Pero bueno, independientemente de eso, lo que hace el Tribunal Constitucional es negarle la condición de pueblo, decir que no tiene derecho a la autodeterminación porque no le reconoce como sujeto soberano, y decir que, sin embargo, sí podría decidir en el marco de un acuerdo con el Estado. Este es el único momento jurídicamente relevante donde se reconoce el derecho a decidir. No obstante, como también se apuntaba, la cuestión del derecho a decidir es una cuestión más política que jurídica. Y plantea tres elementos, diríamos, para explicarlo así, que se me entienda bien. Que siempre tenemos los juristas un poco el complejo de que no se nos entiende. Yo creo que a mí más o menos se me entiende, pero bueno.
son tres elementos muy fáciles de entender. La primera es la capacidad de un colectivo territorialmente definido de determinar con libertad su propio estatuto político y de proveerse de su propia forma de desarrollo. Una cosa, bueno, es un ejercicio, digamos, que tiene que ver con la participación democrática y que tiene que ver y que está vinculado a un determinado modelo democrático, que es el modelo de la democracia participativa o deliberativa, y por tanto no el modelo de la democracia que tenemos al uso, que es estrictamente representativa de partidos y una democracia, digamos, profundamente estrecha. Por tanto, este sería el primer elemento. El segundo elemento es que esta capacidad y esta reivindicación intenta cambiar sustancialmente el marco jurídico-político vigente, es decir, plantea un conflicto. Este es el segundo elemento. ¿Qué tipo de conflictos plantea? Bueno, se puede pensar, o yo diría, que plantea tres tipos de conflictos simultáneos. Un conflicto que llamaríamos de emancipación, que es un conflicto vinculado al ejercicio de la democracia, es decir, al ejercicio de la participación democrática, y que el Estado niega en la medida en que este conflicto lo que pone de manifiesto es el grave déficit de legitimidad del Estado. Es decir, que el Estado no es suficientemente representativo, que el Estado no es suficientemente participativo, que la democracia que se articula en el Estado es estrecha y limitada. Un conflicto, en segundo lugar, de competencias o de redistribución, que no solamente es un conflicto de carácter político, es decir, de redistribución de competencias en términos políticos, sino que también apela a una redistribución desde el punto de vista social, es decir, de acceso a recursos o políticas sociales, frente a una visión dogmática, rígida, cerrada, del reparto vigente de soberanías y de competencias que se plantea por parte del Estado. Y un conflicto de reconocimiento, es decir, un conflicto que tiene que ver con la existencia de una comunidad que se autoidentifica con un determinado relato. Puede ser por hechos que se plantean como inmodificables, puede ser porque simplemente existe un vocabulario compartido, una cultura común que se quiere reivindicar y que es lo que precisamente conforma a la propia comunidad. Y que el Estado niega, en cierto modo, porque afirma en realidad la falsa, por decir, neutralidad identitaria del Estado. Es como si el Estado fuera neutral desde el punto de vista identitario y tú, digamos, apelaras al Estado con una estructura política que reivindica una identidad. La cuestión es que el Estado también es identitario, porque todas las estructuras políticas son esencialmente identitarias. Por lo tanto, no se puede negar el conflicto de reconocimiento apelando a la neutralidad identitaria, que es lo que hace el Estado. Nosotros somos, digamos, España, y vosotros sois, pues, las periferias que, digamos, se identifican con cosas extrañas. Sois como cuerpos extraños pegados aquí a, digamos, esta especie de cuerpo perfecto y absolutamente inmaterial que supone el Estado. Por lo tanto, decía, en primer lugar, esa capacidad, ese ejercicio de libertad. En segundo lugar, el planteamiento de un conflicto. Y en tercer lugar, algo que a mí me interesa más, que es la oportunidad política, digamos, el hecho, la oportunidad política de esos conflictos. Es decir, el hecho de si esos conflictos están o no legitimados, es decir, si son o no representativos, si la gente los apoya o no los apoya, y si además son legítimos o no son legítimos. Este último aspecto es el que me interesa a mí más. ¿Por qué? Porque se puede decir que estos conflictos están negados o mal gestionados por parte del Estado a partir de la simple idea de que nuestro texto constitucional, nuestro ámbito estatal, no es suficientemente legítimo. Es decir, que de alguna manera las aspiraciones soberanistas son legítimas porque nuestro contexto constitucional, nuestra cultura constitucional, nuestro Estado o nuestra Constitución, dicho de alguna manera, en realidad no es suficientemente legítima. ¿Por qué no es suficientemente legítima el Estado español o la Constitución? En primer lugar, porque no es suficientemente democrático. Y en segundo lugar, porque no está suficientemente descentralizado. Y ahora voy a explicar por qué la Constitución española puede ser contestada, o nosotros nos podemos oponer, digamos, desde el punto de vista democrático a la Constitución española, porque, digamos, no ofrece suficientes garantías democráticas. En primer lugar, en la Constitución española se apuesta por una enorme rigidez constitucional. Esto significa que es prácticamente irreformable. Tú puedes cambiar cosas todo el tiempo,
Esas cosas llegan al Parlamento y hay una comisión que me dice, no, mire, esto ni siquiera se va a discutir en pleno, porque esto directamente no da lugar. O consigues colar algunas cosas, como ha sucedido, por ejemplo, en Cataluña, con la declaración de soberanía, o con la reforma estatutaria, y entonces viene un tribunal constitucional que dice, no, es que esto no cabe en la Constitución. Resulta que el texto constitucional es profundamente rígido, al punto que la parte del texto constitucional que nos podría interesar, la que resulta que recoge nuestros derechos y el modelo de Estado, por ejemplo, pues necesita poco menos que un contorsionismo absoluto para poder ser abordado y modificado. Como sabéis, pues si no lo sabéis lo digo yo, mayoría de 2/3 en ambas cámaras, disolución de las Cortes, referéndum obligatorio. Pero básicamente lo que quiero decir es que la Constitución está profundamente blindada. Que determinadas reformas de carácter democrático, determinados conflictos, esos conflictos que llamamos conflictos de emancipación, que lo que quieren es precisamente más participación democrática, más ensanchamiento democrático, no caben en el texto constitucional. En segundo lugar, la Constitución altera el equilibrio de poderes claramente en favor del Ejecutivo. Esto significa que el Gobierno lo tiene todo y lo puede todo. A nosotros nos dicen que el Parlamento es el que nos representa, que ahí está representada la diversidad de las diferentes soberanías. Pero lo cierto es que dependen del gobierno la mayor parte, digamos, del desarrollo, el desarrollo de los preceptos constitucionales, la mayor parte del desarrollo de los preceptos constitucionales dependen del gobierno. Se abusa continuamente de la figura del decreto ley y si el gobierno no desarrolla ciertas cosas que tiene que desarrollar según el texto constitucional, nosotros no podemos hacer nada. Básicamente el equilibrio de poderes no existe en el texto constitucional, no hay tal equilibrio de poderes. El poder ejecutivo lo puede todo. Faltan además mecanismos de democratización interna y procedimientos de control, a no ser que uno, en un momento así profundamente fantasioso, piense que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, la Comisión Nacional, que los mercados y la competencia son mecanismos de control que de alguna forma han funcionado. Hoy tenemos ahí al Banco de España, hoy tenemos el Tribunal Constitucional, hoy tenemos el Tribunal Supremo, piensen cómo han funcionado el Tribunal de Cuentas, donde hay 100 personas que pertenecen a la misma familia. Es decir, simplemente son primos, hermanos, es decir, allí, juntos, familiarmente, todos súper competentes para formar parte del Tribunal de Cuentas. Bien, la cuestión es que no hay tampoco mecanismos. Pero lo más importante por lo cual se puede decir que las aspiraciones soberanistas son legítimas desde el punto de vista democrático, es que se dificulta la participación ciudadana al máximo. Esto es una cosa que hay que explicar claramente. La iniciativa legislativa popular en nuestro texto constitucional es muy limitada y exige 500.000 firmas, frente a las 50.000 que se exigen en Italia o las 35.000 que se exigen en Portugal. Presentar una iniciativa legislativa popular es profundamente difícil, es decir, dificilísimo. Aparte de que algunas, las que han tenido éxito, como el caso, por ejemplo, de los desahucios en Cataluña, pues directamente, como es, entran en el Parlamento y son inmediatamente metabolizadas a una ley que el Gobierno manipula y organiza, bueno, al punto que la gente que presentó la ILP de los desahucios directamente la retiró, porque la asimilación que había hecho el Gobierno de la ILP era tan absolutamente distanciada de lo que pedía la ILP que ya no se reconocían ahí, ¿no? El artículo 9.2 de la Constitución dice que los poderes públicos tendrán que remover los obstáculos que dificulten la participación y es lo que se llama en el ámbito constitucional una cláusula muerta. Directamente no sirve para nada. La Defensoría del Pueblo, no sé si han oído hablar, pero existe. Es un ente que está en algún lugar. Pero es un ente que en algún lugar puede presentar recursos de inconstitucionalidad. Es un ente que podría servir para canalizar muchísimas reivindicaciones de carácter democrático, pero es profundamente complaciente con el poder. Pero además se consagra un referéndum, que es aquí donde está la madre del cordero, cuando en Cataluña se exige el referéndum como una forma de participación y de hecho es la única fórmula, o la única forma, digamos, que tenemos hoy a la mano para poder ejercer el derecho a decidir. El único referéndum que existe en España es el referéndum consultivo, del artículo 92, que solamente lo puede proponer el presidente del gobierno. Las comunidades autónomas tienen para presentar referéndum, como ya ha dicho el Tribunal Constitucional respecto, por ejemplo, a las consultas referendarias de Cataluña, pues tienen que pedir autorización. Y, digamos, todo depende no ya ni siquiera del Ejecutivo, sino del Presidente. Por ejemplo, en Suiza se pueden pedir reformas constitucionales por iniciativa legislativa popular. En Italia, un referéndum puede abrogar una ley, es decir, puede eliminar una norma.
decir, nosotros tenemos un referéndum con el que no se puede hacer absolutamente nada, porque son solamente consultivos y además dependen del presidente del gobierno. Pero fíjense que la Constitución del 31, cuando se dice, es que la Constitución española, hombre, es lo máximo a lo que podíamos aspirar. Claro, en un momento de transición, ¿qué podías esperar? Bueno, fíjense cómo podíamos esperar mucho más. En la Constitución del 31, en el artículo 66, se decía, el pueblo podrá atraer a su decisión mediante referéndum las leyes votadas por las Cortes. Bastará para ello que lo solicite el 15% del cuerpo electoral. No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes, el pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley. Es decir, no solamente puedes abrogar una norma, eliminarla, sino que puedes proponerla. Solamente contando con el 15% tal. En el anteproyecto de la Constitución, es decir, dos días antes de aprobar la Constitución española, en el artículo 85 se decía, se disponía, la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos. Además, de un ámbito material superior, el anteproyecto reconocía la iniciativa de la consulta al gobierno, a cualquiera de las cámaras y a las asambleas de los tres territorios autonómicos, es decir, de los actuales parlamentos autonómicos. Digamos, en los casos de derogación de leyes en vigor, se permitía además que la iniciativa pudiera partir de 750.000 electores. El resultado del referéndum, además, era vinculante. Ese artículo no es un artículo del medievo, es un artículo del anteproyecto de la Constitución española. ¿Quién se opuso a la incorporación de este artículo? Pues precisamente los partidos de izquierda, Soledad Tura y Gregorio Pérez Barba. Ambos consideraron que el referéndum en ese momento podía favorecer fundamentalmente a la derecha y podía ser utilizado de manera populista y por lo tanto tenía que ser eliminado. Lo que quiero decir con esto es que cuando se piensa en que la Constitución española no es posible un referéndum vinculante, que no se puede plantear un referéndum propositivo, vamos a proponer esto, que no se puede plantear un referéndum abrogatorio, vamos a eliminar esta norma. Hay que pensar que en nuestra cultura constitucional sí era posible, solamente que el texto constitucional que finalmente queda de la transacción que supuso el año 78 en adelante, es precisamente muchísimo más limitante de la democracia participativa. Cabría además regular expresamente el derecho a decidir en la Constitución, como de hecho se regula el derecho de autodeterminación de los pueblos en varias constituciones europeas y fuera de Europa. Es decir, ahí no me voy a meter porque el derecho de autodeterminación es otra cosa distinta de lo que estamos hablando acá. Pero de hecho está reconocido en varias constituciones. El derecho a decidir se podría establecer en una Constitución como la nuestra, articulando un procedimiento con garantías, estableciendo claridad y mayorías reforzadas, para lo cual haría falta solamente reformar la ley orgánica que regula el referéndum. Reformar una ley orgánica, simplemente. No haría falta hacer grandes cosas, no haría falta recurrir a la gran reforma constitucional, no, bastaría con reformar la ley orgánica del 80, que es la que regula el referéndum, para establecer, bueno, permitamos, digamos, introduzcamos el derecho a decidir, bueno, estableciendo, ya digo, determinadas garantías, claridad, mayorías más reforzadas o lo que sea, ¿no? Pero además, la incorporación del derecho a decidir en la Constitución española, el impacto que tendría esa reforma, si se incorporara el derecho a decidir en la Constitución española, sería grande, digamos, desde el punto de vista político, ¿no? Supondría, por ejemplo, o exigiría posteriormente, una vez que asumiéramos la posibilidad de articular el derecho a decidir, pues supondría un reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad, una dignificación de la riqueza lingüística y cultural del Estado, un nuevo marco competencial que supone un blindaje de las competencias autonómicas y de la autonomía local, justo un blindaje que hoy no tenemos. No sé si sabéis que la ley de régimen local que está vigente desde 2013 lo que hace precisamente es hundir, digo, sin mayores ambigüedades, hundir la autonomía local por completo, especialmente para comunidades, pueblos, ciudades, porque yo, vamos, luego, de menos de 20.000 habitantes, o sea, que son la mayoría, por supuesto. Todo bajo el presupuesto de que han contribuido notablemente a la deuda y que esta ley de estabilidad presupuestaria que tenemos, pues se le tiene que aplicar fundamentalmente a los municipios. Cuando los municipios de menos de 20.000 habitantes son los que menos han endeudado, los que más han endeudado, así precisamente
los grandes municipios, que son los que han acumulado el 36% de la deuda. Con lo que se está castigando precisamente al ámbito municipal que menos o que mejor gestión ha hecho. Además de haber asumido competencias impropias, buscándose la financiación de debajo de las piernas. Lo cierto es que no tenemos ese blindaje, por tanto, de la autonomía local. La autonomía local aparece en el artículo 140 de la Constitución, pero con esta ley de régimen local lo que hay es un proceso de recentralización, de vuelta de las competencias locales a las al ámbito o bien de la Diputación, o bien que en el caso del País Vasco al menos son representativas, son las únicas diputaciones representativas, todas las demás no tienen representación directa. O sea, es decir, que las diputaciones provinciales no son democráticas, excepto las del País Vasco. Por tanto, pasaría directamente a la Diputación o si no a las comunidades autónomas, las competencias locales. Pero además, el blindaje de las competencias autonómicas tal como están hoy ni siquiera está asegurado. No sé si conocéis la reforma que planteaba, reforma constitucional que planteaba Ciudadanos, pero la reforma constitucional que planteaba Ciudadanos en sus últimas elecciones suponía blindar no las competencias de las comunidades autónomas, sino las competencias del Estado, estableciendo que no fuera, que fueran completamente inmodificables, que no hubiera ninguna manera de delegar, y cargándose además la disposición constitucional que habla de la posibilidad de la incorporación de Navarra al País Vasco. Es decir, la propuesta de Ciudadanos era decir, fíjense en 17 las comunidades autónomas, con nuestras dos ciudades colonizadas, no nos movamos de acá. Y aquí se acaba todo, o sea, aquí se acaba la historia de los estatutos, aquí ya no hay más posibilidad de transferencia, no hay más posibilidad de delegación. Esto es lo que plantea el Ciudadano en su reforma constitucional. Lo que quiero decir es que lo del blindaje de las competencias no es algo bastante serio, ¿no? ¿Qué supondría también el derecho a decidir? ¿Supondría ese blindaje? ¿Supondría, por ejemplo, algo que no existe? Relaciones multilaterales y transversales entre las comunidades. Porque resulta que el modelo español es una especie de modelo federalizante, donde no hay relación multilateral ni transversal entre unas comunidades y otras. Tampoco las comunidades pueden tener ni tienen proyección internacional, aparte de que habría que revisar enormemente todo lo relativo, desde luego, a la financiación y a la inversión estatal. Por lo tanto, incorporar el derecho a decidir tendría después ese efecto, esa vía expansiva. Por supuesto, si incorporamos el derecho a decidir y nos lo planteáramos en serio, el Senado no podría ser lo que es, que es directamente un cementerio de elefantes, que solamente sirve para que los partidos puedan nutrirse. Digamos, básicamente se tendría que convertir en una cámara territorial. Y además habría que adecuar el poder judicial a la realidad plurinacional. Por lo tanto, la incorporación del derecho a decidir tendría después un impacto sobre el texto constitucional considerable. Uno puede pensar, bueno, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos, ¿no?, de eso? Bueno, yo ya os he contado un poco aquí las limitaciones que tenemos desde el punto de vista democrático. Ahora os puedo contar las limitaciones que tenemos en el texto constitucional desde el punto de vista de la descentralización de competencias, o de lo que he llamado antes el conflicto de redistribución. El primero era un conflicto de emancipación que suponía quiero participar más, quiero deliberar más, quiero tener más instrumentos, digamos, de carácter democrático. El segundo es un conflicto de redistribución. ¿Qué hace la Constitución española? Pues se dificulta cualquier fórmula plurinacional de convivencia, sea federal o confederal, además de que, como sabéis, el artículo 2 ya deja muy claro que España es una nación indivisible, ¿no? Es más, el artículo 8 de la Constitución deja en manos del ejército el control no solamente del orden, del ámbito de la integridad territorial, sino también del orden constitucional, algo que resulta bastante llamativo, ¿no? La descentralización depende por completo del gobierno central y del Tribunal Constitucional, como sabéis, que además puede recurrir a determinadas sanciones en el caso de que las comunidades autónomas saquen los pies del plato. Hay una tendencia simetrizadora, que yo del café para todos, que no tiene en cuenta la vocación de autogobierno de las comunidades ni tampoco el reconocimiento de sus singularidades. Pensar que en Extremadura pues la vocación de autogobierno es la misma que en Castilla-La Mancha y es la misma que en Andalucía, la misma que en Galicia, aunque el País Vasco, pues es directamente obviar la realidad y la idiosincrasia de las diferentes regiones de España, sin decir más ni menos ni de una ni de otra. Simplemente en Extremadura no hay ninguna vocación de autogobierno, es un hecho, no pasa nada. Es decir que decía además, bueno, que es un modelo federalizante porque no reconoce ninguna relación multilateral ni transversal
y además ni reconoce que las comunidades autónomas puedan ser sujetos políticos soberanos en ningún punto. El Senado, como sabemos, es lo que es. La ley de régimen local ha conseguido, además, junto con el artículo, la reforma del artículo 135, todavía minimizar aún más el Estado autonómico, esa tendencia federalizante, porque el artículo, la reforma del 135 es una erosión al principio democrático, también en sentido territorial, en la medida en que desactiva competencias y limita la financiación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la idea es, no solo tenemos una constitución que es muy limitada desde el punto de vista de la descentralización de competencias y de lo que llamaríamos las soberanías compartidas, sino que además la tendencia es precisamente a recentralizar más. Y no hablo solo de Ciudadanos, ¿no? Hablo de la reforma del 135 que la llevó a cabo el PP y el PSOE. Es decir, hablo de que Rajoy, en su discurso de investidura, dijo: el reto más grave que tiene planteado España en este momento, sentenció solemne, es el desafío que paradójica y abusivamente se plantea desde las instituciones autonómicas de Cataluña. España sufre una amenaza explícita contra su unidad territorial, que supone la liquidación de la soberanía nacional y del respeto a la ley, que es la expresión democrática de esa voluntad soberana. Porque en términos políticos y constitucionales, el único pueblo soberano en España es el español. El pueblo español en su conjunto es el único soberano. De manera que frente a semejante reto, nuestra primera obligación, la del Gobierno y la de estas Cortes Generales, es garantizar la soberanía y con ella la unidad de España. ¿Y España? Bien. Lo que quiero decir es que esto fue el discurso de investidura de ahora. Es decir, la tendencia es la que es. Si pensamos, por ejemplo, en el PSOE y en su involución, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el PSOE en el Congreso de octubre del 74 en Suresnes. El PSOE subrayaba que la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español. Resolución sobre nacionalidades y regiones en Suresnes, año 74. Año 76, en el 27 Congreso del PSOE, de diciembre del 76, se aprobó que el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos. La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación, manteniendo que el análisis histórico nos dice que la actual coyuntura, la lucha por la liberación de las nacionalidades, no es opuesta sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora. ¿Eh? ¿Quién les ha visto y quién les ve? 2012, PSC en Cataluña defendió una consulta legal y acordada, una fórmula que se apoyaba en la defensa de un Estado plurinacional de naciones federadas, plurilingüismo y pluriculturalismo, y un Estado en el que Cataluña tendría competencias exclusivas referidas a derechos básicos como el derecho a la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia, la seguridad, la lengua y la cultura, y en la que también disfrutaría de su propia agencia tributaria. Esto lo defendió el PSC en el 2012. En la última legislatura, la gran línea roja para acordar nada con Podemos era el derecho a decidir. Esto, para que veáis que no es solamente el texto constitucional, sino que es también la tendencia a la recentralización que se da en lo que hoy llamaríamos la trilateral, ¿no? Los tres partidos que gobiernan por activa o por pasiva hoy en España. ¿Cuál sería el modelo político del derecho a decidir? Yo diría que el modelo político lo tengo aquí más desarrollado, pero no me voy a enrollar mucho, porque además ya me habré pasado en línea. Diría que el modelo político está basado, digamos, en tres elementos. Radicalidad democrática, que supone participación política institucionalizada a través de los partidos, pero también no institucionalizada, a través de las asociaciones, a través de los espacios autogestionados, a través de las comunidades, un debate, una deliberación entre los partidos y esas comunidades que se tendría que reglamentar, digamos, procedimentalmente. No se trata de esperar a que los partidos dadivosamente, generosamente, vayan a deliberar con nosotros,
sino que de establecer procedimientos que obliguen a los partidos a hacer consultas y a deliberar. Dos, descentralización y autogobierno, que supone control sobre el territorio y sobre los comunes. Yo estoy ahora escribiendo un libro sobre los comunes y estoy muy vinculada con esa filosofía de los comunes, ahí nos podemos explayar lo que queráis. Supone, por supuesto, una redistribución del poder en términos políticos y en términos sociales. Supone, por tanto, que redistribuir el poder no es solo redistribuir competencias políticas, es redistribuir también en términos sociales. Porque, de alguna manera, una sociedad igualitaria, donde haya políticas sociales y derechos sociales, es necesaria, pero no es suficiente. Junto a una política igualitaria, junto a una sociedad igualitaria, hace falta también incentivar el sentimiento de pertenencia y el sentimiento de solidaridad con la comunidad. Porque no hay derechos sociales sin derechos políticos, no hay derechos políticos sin autonomía ni autogobierno, no hay autonomía ni autogobierno sin comunidad. El keynesianismo, esas políticas sociales al uso que ha articulado fundamentalmente el PSOE, lo que hace precisamente, lo hablamos en la comida, es separar los derechos sociales de los derechos políticos. Y decir, bueno, el derecho social lo único que hace es asegurar el acceso privado al consumo. Mientras yo le dé a usted un hospital, una carretera y un colegio, ¿qué más quiere usted? Es decir, desempodérese. Precisamente el derecho social está orientado a generar sociedades clientelares y caciquiles como las que se han generado en el sur. Precisamente el derecho social sirve para comprar a la ciudadanía y desempoderarla. La idea aquí es justo la contraria, que los derechos políticos y los derechos sociales van vinculados y que precisamente cuando una sociedad es más rica es precisamente cuando está más empoderada desde el punto de vista político y por lo tanto tiene más conciencia de su identidad. El tercer elemento es la comunidad, la identidad y la plurinacionalidad, que supone poner en valor lo que yo llamaría los factores endógenos de una comunidad, que es los bienes relacionales, los vínculos, elemento, digamos, que forma la argamasa de esa comunidad, el modo en el que esa comunidad se ve a sí misma, se autoidentifica, se relata. De alguna forma, la comunidad, la identidad y la plurinacionalidad tienen que ver con ese vocabulario común y esa cultura común de la que hablaba antes. No se trata de plantear conflictos de identidad no negociables, ni de hablar de hechos inmodificables, sino más bien de hablar del modo en el que una sociedad, digamos, se ve a sí misma y poner en valor políticamente eso, que no solamente tiene un valor psicosocial para cada quien, sino que tiene un valor político. Bien, aquí podría desarrollar más cómo podríamos poner en marcha ese modelo, pero voy a terminar sin desarrollarlo mucho, aludiendo a algo a lo que también ha aludido Pablo, que me parece importante y que creo que puede ser el inicio de un final feliz, que es el tema del municipalismo. El ámbito, digamos, local, hoy es donde se está dando más y mejor estos tres elementos de radicalidad democrática, de descentralización y de comunidad, y donde yo creo que se han articulado mejor los derechos sociales y políticos, digamos, con el elemento comunitario. Por lo tanto, me parece que en el ámbito del municipalismo, evidentemente no del municipalismo caciquil que hemos tenido, sino del nuevo municipalismo que queremos crear, que tiene una vocación federativa, que es integrativo, que es participativo, digamos, ahí podríamos ensayar de alguna manera, podríamos empezar ensayando ese modelo político en el que estamos pensando cuando hablamos del derecho a decidir, sin renunciar, por supuesto, a la lucha por el referéndum o a la lucha incluso por una reforma constitucional que tuviera esa vía expansiva que he explicado antes y que se traduciría en todos esos elementos a los que antes he aludido, y sin renunciar, por supuesto, a el reconocimiento internacional que tiene que tener cualquier comunidad que se empodere políticamente. Con eso termino un poco rápidamente. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko. Gracias, María Eugenia. Bueno, lehen esan dugun bezala, bueno, hasta aquí, perro, bat minuto, ¿no? Para un debate de 40 minutos, bueno, vosotras decís, mandáis, ¿hasta cuándo podemos estar aquí? Pero bueno, entonces ha habido
bastantes elementos que han salido sobre la mesa. Evidentemente el tema del derecho a decidir es un tema que, usando una palabra que últimamente sale mucho, bueno, depende de lo que cada cual uno lea, ¿no? Pero que es el tema de que es poliédrico, es un tema de razones múltiples, es complejo, y todo aquello que implique que lo simplifiquemos quiere decir que no lo estamos haciendo bien. Es mejor afrontar las cosas desde la complejidad, y desde el análisis y la frescura mental que hace falta para enfrentar ese tipo de complejidades, ¿no? Pero no es que sea complejo el derecho a decidir, es que cualquier ámbito social hoy en día, cualquier ámbito en el que nos planteemos, y nos lo planteamos en todos los ámbitos, transformaciones profundas y transiciones, es complejo, ¿eh? Y a veces todavía, pues ves, oyes gente que lo plantea como, es un tema de voluntad política, ¿cómo es el poder? Y al día siguiente, ¡ta! Y dices, mira, siéntate y reflexiona un poco, porque las cosas son complejas. Otra cosa es que tampoco podemos decir, hasta que sea simple no me muevo. Ahí está el proceso, ¿no? Ha habido elementos, tanto por parte de Pablo como de María Eugenia, desde el punto de vista un poco de la evolución histórica del concepto de Estado, patria, se hace desde las partes, manda las partes o manda el todo, y luego la reflexión que hacía María Eugenia también, ¿no? de la oportunidad política, de la apuesta por el marco soberano, ¿no? Entonces, bueno, yo haría mis preguntas, pero como me conozco, levantéis la mano simplemente pues un poco para que pueda dar la palabra, ordenarla más bien, la cogéis directamente. Yo, vale. Lo que no he entendido muy bien es lo de los comunes. ¿A qué te referías cuando...? Me refería a los bienes comunes. Es decir, los bienes comunes son, por decirlo de alguna forma, aquellos que si se dividieran dejarían de ser un bien. Por ejemplo, un río, por ejemplo, un bosque, por ejemplo, ¿no? Es decir, estos son los bienes comunes. No obstante, aquí estoy haciendo una definición de los bienes comunes muy acotada, ¿eh? También se habla de comunes para referirse a otras cosas. Incluso se habla solo de lo común y no tanto de los comunes. Pero cuando hablaba de la descentralización y hablaba del control del territorio, en el concreto caso ahora, justo en este marco, hablaba de los bienes comunes. Mira, ahora mismo hay un proceso muy interesante en el ámbito municipal, que es todos los procesos que se están dando de remunicipalizaciones. El agua, el operador eléctrico, por ejemplo, que va a poner en marcha pues, Pamplona, que va a poner en marcha Barcelona. Mira, aquí tengo algunos datos. Todos esos son procesos que se están llevando a cabo y que supone la recuperación, diríamos ahora todavía, lo que era privado, que fue tanto común como público, pero bien, público en el sentido de que va a ser gestionado por el ayuntamiento. Pero también podría ser común si esa gestión se delegara en determinados espacios, en determinadas comunidades, que también que no se excluye. Pero fijaos, en los últimos 15 años ha habido al menos 180 casos de remunicipalización, es decir, de recuperación de los comunes, en 35 países. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios se pueden contar lugares tan dispares como Accra, Ghana, Berlín, Buenos Aires, Budapest, Kuala Lumpur, La Paz, Maputo, París. Los factores siempre han girado alrededor de las mismas cuestiones que tienen que ver con las compañías privadas. Bajo rendimiento de las compañías privadas, inversión insuficiente, conflictos sobre los costes operacionales del incremento del precio, aumento astronómico de las facturas del agua, dificultades en la supervisión de los operadores privados. De hecho, en la mayor parte de estos casos, en París, ¿no?, porque se ha esperado a que terminaran los contratos, en la mayor parte de los casos, era tal el desastre de la gestión privada, en este caso del agua, que el ayuntamiento ha preferido pagar la indemnización a las empresas. No solamente está ocurriendo con el agua. Podemos pensar, por ejemplo, en la renacionalización del petróleo y del gas en Argentina, Bolivia y Venezuela. Podemos pensar en el transporte público en Londres y en Kiel. Podemos pensar en el referéndum que se realizó en Hamburgo en 2013 para recuperar el control de la electricidad. Podemos pensar en el gobierno finlandés, que ha recuperado el 53% de la red eléctrica nacional. Es decir, son procesos de control de los comunes. Por eso cuando hablaba no solamente del territorio, sino también de los comunes, de algo que siempre fue común, y que ha dejado de ser común en este tiempo del nuevo riquismo y de la cultura del pelotazo, especialmente en Europa, ¿no?
Pero además, sobre todo porque se demuestra ahora en esta crisis que durante 100 años hemos vivido, y en España muy drásticamente los últimos 20, una polémica un poco limitada entre lo público y lo privado, que hay dos tipos de bienes, bienes privados y bienes públicos, cuando los bienes más abundantes que existen en cualquier sociedad y en cualquier nicho ecológico son los bienes comunes. Hay unos bienes por encima y a la vez por debajo de los bienes de titularidad pública o de titularidad privada, que directamente es que no se pueden apropiar. No son fáciles de apropiar, y el proceso de evitar que lo puedan ser pasa por una toma de conciencia de que lo que son son comunes. Su oferta es indivisible y fundamentalmente son que debajo hay una comunidad para las cuales el uso es común. Es decir, el idioma, por ejemplo. ¿Alguien puede privatizar el euskera? Estas maneras, perdonar, perdonar que os corte por una razón, porque el tema de los comunes es bastante poco conocido y muy importante, pero claro, eso nos desvía del tema del derecho a decidir, porque en todo caso lo que hay que dejar claro es quién gestiona los comunes de un territorio, ¿es la parte o es el todo? Y por eso yo iría más a lo que es el envolvente de cómo, quién y de qué manera gestiona, no ya los comunes, sino todos los derechos sociales, políticos, de libertades que habéis estado comentando en un territorio. Sin entrar, no porque no tenga, porque yo antes al principio decía, no sé si en la versión en euskera o en castellano decía, que muchas veces decimos itza eta erabakia, palabra y decisión. Y digo, claro que sí, poder de hablar, evidente, y poder de decidir. Pero a veces digo, vale, pero el día que nos lo den, ¿qué vamos a proponer cada cual a la sociedad vasca? ¿Qué modelo de país? ¿Qué modelo de gestión de comunes? ¿Qué modelo de municipalismo? ¿Qué modelo de ciudad? ¿Qué modelo energético? ¿Qué modelo tal? Y ahí viene lo de la complejidad que antes decía, pero claro, si empezamos a hablar de energía, de comunes y tal, se nos pasa el tiempo y no terminamos de decir cómo decidimos, empezando por el 19 aquí y a partir de ahí. Porque todavía el SEU es... Vale. Ese no es de la Garrocho, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una excepción. Somos... Doy la vez a los de la Garrocho. Ah, no, no, no. Yo se la quito y te la doy a ti. Vaya, ese. Sube la bota y luego. Me ha gustado el término impolítico que has utilizado, además lo ha relacionado con el sacrificismo, con aquello que es sagrado y es inacionado, que es. Yo soy de que es de cuando Dios supuestamente creó el mundo, incluso antes, ¿no? Y eso me lleva a esa concepción que tenemos del derecho natural, como que es siempre anterior y que lo descubrimos como existente, con lo que yo no estoy de acuerdo. A ver qué decís y qué es lo constituyente, lo que constituye ese logos, esa itz eta erabakia, el sujeto que para hacer una ley tiene que contar con otra persona para hacerla, pero que previamente no hay nada, no hay nada, no hay nada más que la oscuridad, el caos, lo que sea. A ver cómo se empieza eso, porque al fin y al cabo es una decisión, es un contrato que se hace, y ahí está el principio. Entonces hagamos las leyes como queramos, no porque algo que tengamos de ahí arriba previo nos lo imponga, porque lo mismo es impolítica lo que dice el Estado, que ha existido siempre antes de la creación divina, y ese derecho natural también de cada individuo, sin que exista la comunidad que se lo apruebe o la otra persona con la que convive. Pregunto de cuña. Yo te voy a responder muy rápido con un argumento de pensar históricamente. En efecto, hay un problema filosófico importante, y para los que sienten una identidad fuerte mayor, porque una imagen del sujeto como la que plantea el derecho a decidir implica que tú te constituyes en los actos, tú no estás dado ante nada. Y tomar conciencia de eso es una cosa difícil, porque todos necesitamos la sensación de que pertenecemos previamente a algo. Yo defiendo, bueno, digamos, pues recuperar históricamente, en la Edad Media había una palabra bien fuerte, que es la que produce las ciudades de Estado italianas, las primeras comunidades que rompen con el imperio, rompen con el papado, y dicen, somos. Lo que tienen claro es que hace falta un acto ritual, público, en el que los sujetos dicen, ya no somos lo que éramos ayer. Este acto que hacemos ahora, que es un acto político, el acto político por antonomasia, es el que nos va a permitir ser para mañana.
ese es el que nos va a permitir la autodefensa política del territorio y dotarnos de las instituciones de los comunes que consideremos, de lo privado, de lo público. Ese mundo es el de los juramentos. La gente se iba a la plaza y se juramentaba. El juramento es, estamos vinculados en un proyecto de futuro. No nos vamos a deshacer, tendrán que venir a por nosotros. Curiosamente, eso da lugar, en cambio, a otra palabra con el tiempo, ¿no? Esos poderes como el imperio y el papado, a los juramentados itálicos medievales los llaman conjurados. Y la palabra que intentan echarles, como sois lo que significáis, es la conjura, ¿no? Hacéis conjuras. Bueno, pues el mundo de las conjuras es el que nos convoca, si queremos tener una imagen constituyente. Nosotros venimos de donde venimos, cada uno tenemos las identidades que tenemos. Pero hay actos que son netamente políticos, que tienen que tener una mirada hacia dónde caminamos y una memoria de quiénes hemos sido, pero para decir, desde hoy somos diferentes porque algo nos hemos cambiado. Entonces, digamos que lo que se abre con el tema del derecho a decidir en lugares de fuerte identidad nacional, como aquí en Euskal Herria, es la posibilidad de revertebrarse también políticamente mejor, con el argumento de, bueno, nosotros seremos vascos, pero somos un poco diferentes que ayer porque nos hemos implicado en una cosa que implica un acto que nos reconstituye o nos constituye, y es un acto colectivo y político, es un juramento. Así le puedo responder de... Yo, complementando esto, te diría, desde mi punto de vista, las identidades son siempre narrativas. Y por lo tanto, lo importante es el relato, el modo, el relato con el que uno se autoconstruye, que es su biografía, es el modo en el que piensa el tiempo, su memoria, sus vínculos, sus conexiones, no todos los vínculos, sino los vínculos que él considera valiosos, los vínculos que le liberan, no los vínculos que le oprimen. No se trata de poner en valor vínculos oprimentes, simplemente porque son los que caracterizan a una comunidad, sino precisamente poner en valor los vínculos que liberan. ¿Qué relato queremos hacer de nosotros? Y yo creo que la radicalidad democrática, el empoderamiento y el discurso identitario van siempre juntos. No hay un empoderamiento político sin discurso identitario. Lo que pasa es que el discurso identitario tiene que ver con una construcción y una narración. Yo personalmente, aquí hay diferentes posiciones, yo personalmente no anclaría el discurso identitario en elementos o hechos inmodificables, digamos, que se pudieran presentar como el todo o nada, sino más bien en cómo nosotros interpretamos eso, cómo interpretamos quiénes somos, dónde estamos, qué tipo de relaciones tenemos entre nosotros y con los otros. Es el relato. Yo creo que para una comunidad política es fundamentalmente una comunidad que ha tomado conciencia de sí misma. Y el problema de las comunidades que no son políticas o que no están politizadas, que son comunidades de siervos, no de ciudadanos, son precisamente aquellas que no tienen un relato de sí mismas, porque viven en la ocultación, porque viven una mentira institucionalizada, porque, es decir, porque no se ha puesto, digamos, de manifiesto, pues, las verdades que esa comunidad quiere poner de manifiesto. Es decir, que comunidades que viven sumidas en el silencio, de alguna manera, ¿eh? Es decir, que si uno, por ejemplo, piensa en comunidades en España, yo, por ejemplo, hablo mucho de Extremadura porque es la que conozco, ¿no? Y claro, si uno piensa, ¿cuál es el relato de la sociedad extremeña? ¿Cómo se ha mirado a sí misma la sociedad extremeña? ¿Cuál es el hilo conductor de esa sociedad? ¿Cómo se autoidentifica? No frente a quién. No se trata de buscar un frente a quién identificarse. Se trata de cómo me identifico yo. ¿Qué identidad tengo? Pues resulta que lo que le dicen a los niños es que Pizarro y Hernán Cortés. Entonces resulta que el hilo pasa de Pizarro y Hernán Cortés a España años 78. En medio, no se saben qué ha pasado, no hay un relato común, no hay una historia hilada. Digo una historia hilada contada y socializada, evidentemente que la hay, evidentemente que hay mucha gente que la conoce, pero estoy hablando de una socialización, una politización de esa historia. Yo creo que lo importante para construir una comunidad es politizar el relato. Eso es lo que diría. Y de hecho yo, en esto soy bastante anómala en el mundo del derecho, como tú sabes, porque las identidades, desde el punto de vista jurídico y tal, no se construyen así, ¿no? Cuando habla de un pueblo, las Naciones Unidas, pues habla de lengua, raza, religión. O sea, habla de supuestos hechos, no habla de relatos. Yo sobre el tema este, me levanto la mano, ¿eh? De la narrativa, ¿no? A mí me resulta un tanto
chocante, curioso. O sea, comentaba Pablo lo de en sitios o en territorios con una fuerte identidad nacional. Os ponía como ejemplo, ¿no? Las vascas, la guerrilla. Y me venía a la memoria lo de que el Partido Socialista de Euskadi con frecuencia dice, ¿no?, que no se va a meter en tinglaos identitarios, ¿no?, como identificando lo identitario como algo negativo, ¿no?, identitario. Eso se lo dice constantemente al PNV con quien gobierna, ¿no?, identitario. Yo reivindico la identidad, la identidad. Pero claro, cuando me dicen, ¿no?, es que fuerte identidad nacional, hombre, después de haberos oído lo que es la Constitución española, lo impolítico de España es, España, España, que alguien que está en el marco constitucional imperante, que me diga que yo tengo una identidad nacional, que me acuse de nacionalista en sentido peyorativo, sobre todo que te acuse. Por eso, es... digo, yo no me considero nacionalista, me considero soberanista y punto, no tengo más euskaldun ni soberanista, punto. Pero que alguien me dice, no, es de la identidad, ¿cómo? Y me lo dices tú. Alguien que quiere imponer la identidad, no quien está reivindicando una forma diferente de entender la identidad con base social, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, quienes somos soberanistas, yo creo que también dentro de la complejidad que antes decía, tenemos un ámbito de autocrítica. Yo cuando estabas hablando, Pablo, de España es, no, el Estado se constituye, pero hoy, y dentro de 15 años, 30 años, igual se constituye o se desconstituye, porque es un proceso social continuo. Yo me acuerdo en las épocas aquellas, cuando decíamos, Nafarroa Euskadi da, y tú has llegado a decir, la incorporación de Navarra al País Vasco. Yo no hablaría en términos, yo como soberanista, yo no hablaría en términos... Ya, pero bueno, digo, la frase esa es habitual oírla, ¿no? La incorporación de Navarra. Digo, ya, Navarra yo entiendo que no se debe incorporar a ningún sitio. Y me parece muy importante el tema ese de las partes se constituyen para lo que quieran constituirse, pero la base del poder de decisión es... la base social está, y ahí me parece muy importante el tema del municipalismo. En ese sentido creo que Gurescu Dago, una de sus ventajas, aparte de plantear una nueva forma de hacer política, en sentido sociopolítico y tal, es que se plantea desde el municipalismo. Pero también es verdad que cualquier cambio, cualquier transformación, sea social, económica, etcétera, pasa por la conquista de las ciudades. Pasa por la conquista, solo desde el municipalismo. Otra cosa es que reivindiquemos archipiélagos de municipalismo donde se pueden hacer cosas muy diferentes en el tema de la remunicipalización, en el tema energético, pero cuando estamos hablando a nivel de ámbitos territoriales grandes, nuestra gran, digo, el de los soberanistas, no solamente como soberanistas, cualquier planteamiento de conquistas sociales, de reversión de esto o lo otro, el problema muchas veces está en las grandes ciudades, donde curiosamente es, curiosamente, no sé si es tan curioso, es donde hay más dificultades de debatir, de llegar, ¿no?, los urbanitas, las urbanitas al final. Bueno, una pregunta. Tú hablabas antes de oportunidad política y decías que la Constitución no es suficientemente, decías, legítima ni democrática, está blindada... Y decías que bastaría, no hace falta igual un cambio constitucional profundo, sino que en el ámbito del reconocimiento del derecho a decidir de las nacionalidades, vamos a decir, históricas, que bastaría con reformar alguna ley. ¿Has concretado alguna? ¿Has dicho alguna en concreto? No, para hablar del referéndum. Bueno, la ley es un referéndum. Modificando la ley. Claro. Eso, a nivel de desarrollo teórico y de debate, bien, pero en la medida que vosotros estáis, sobre todo tú que dices que gozas en Madrid, viviendo en Madrid, la cuestión es, ¿tú crees que hoy en día, hoy, en el 2016, cuando se está planteando... Borro, 2017. Pero en diciembre era igual, hoy ha hecho la pregunta igual. No, cuando ahora se está planteando de diferente forma aquí y en Cataluña el tema de uni o bi, bilateral, unilateral, bilateralidad, unilateralidad, ¿creéis
que en un tiempo, vamos a decir, razonable, en España es posible un cambio, no ya de la Constitución, sino de aquellas normas, digamos, de ámbito más inferior, que son más fáciles de entrar, que es posible un cambio que permita al menos que se establezcan referendos y tal, como se plantea en Cataluña. Yo creo que sí. Yo, mira, de momento, mira, solo si hubiera voluntad política... ¿Quién está a favor de eso? Bueno, por ejemplo, Podemos está a favor de plantear un referéndum a nivel... O sea, del referéndum sí, de la consulta sí. Claro, pero ahí hay dos cuestiones. Una cosa es, cuando hay gente que dice, yo el derecho a decidir, como cuando gente del Partido Socialista le pregunta, dice, yo federalista. Pero hasta que no se lo vuelvas a preguntar, 6 años después, no aparece para nada el federalismo. Y todo el hablar del PSOE, de Suárez y tal, yo, sin ir hasta ahí, yo me acuerdo en el 78, la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, que entonces incorporaba a Navarra, con una pancarta en Iruña, derecho de autodeterminación, sí, 78... Entonces, claro, y a mí en el caso de Podemos me da la impresión de que cuando se les pregunta derecho a decir, sí, sí, evidentemente, pero hasta que no se les vuelva a preguntar no está en la hoja de ruta diaria, lo mismo que para uno se hace, no está. Entonces, claro, para mí cuando tú estás a favor de algo, no es que das a la tecla y sales, sino es la postura que tomas en cada momento. Y claro, aquí estamos, aquí, en el Estado, un conflicto. Y el problema no es que haya conflictos, el problema es que los conflictos no tengan mecanismos democráticos de solución. Que haya conflictos es algo perfectamente natural, lógico y ecológico. El problema es que no haya mecanismos establecidos y en Cataluña, hoy por hoy, yo no veo... No hay voluntad por parte del Estado central. Claro, ¿y tú crees que puede haber a corto plazo un cambio, una transformación... Tú me has preguntado en el ámbito nacional, te digo Podemos, pero de todas formas no pienso que sea Podemos quien vaya a canalizar eso. No, claro. Eso lo tiene, lo hecho de hecho ya está en marcha, y está en marcha por parte de los catalanes, que son los que están protagonizando eso, y los únicos que podrán llevarlo a cabo. Es decir, que bueno, Podemos se puede hacer más o menos eco de eso si un día pudiera llegar al Ejecutivo, o puede facilitarlo o no facilitarlo. En principio tiene intención de facilitarlo, pero de todas maneras... De todas maneras, los que tienen que trabajar por modificar ese marco son, como de hecho son en este momento, los propios catalanes, ¿no? Okay. Tú piensas, por ejemplo, pues que el derecho... Eso es la unilateralidad de todos. No, mira, el derecho, sí, la unilateralidad es un camino, una posibilidad, pero incluso los que no piensan en la secesión o en la desconexión o en la unilateralidad, no tienen, digamos, todas las puertas cerradas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en esa sentencia... ha reconocido el derecho de vivir. Lo único que ha dicho, bueno, háganlo en el marco, digamos, de un acuerdo con el Estado. Hoy, si se aplicara el artículo 92, se podría hacer una consulta, un referéndum consultivo. No sería vinculante, pero a instancia del presidente del gobierno se podría hacer una consulta. No vinculante, con el artículo 92. ¿Cuál es el argumento que se ha usado para no aplicar el artículo 22, aparte de que no hay voluntad política, lo digo jurídicamente, que dice todos los ciudadanos? Y entonces se ha interpretado que son todos los ciudadanos de España, pero evidentemente eso no es una interpretación aleatoria, porque se puede ser todos los ciudadanos del territorio afectado. Por lo tanto, el artículo 92, interpretado de esa manera, que cabe esa interpretación, se podría haber puesto en marcha ya. Sin hacer ninguna reforma. ¿Quién lo va a interpretar en esos términos de todo esto? ¿Hay masa crítica en el Estado como para interpretarlo de una forma que permita... La pregunta es, ¿existen mecanismos? Evidentemente ese mecanismo es muy, por decir, muy laxo, porque solamente permitirían de última una consulta, bueno, no vinculante, y además, bueno, pues habría que ver ahí qué mayoría... Cabría, la segunda posibilidad, que es la que yo planteo, cambiar la propiedad del referéndum para establecer, para ampliar. Y de última, cabría pensar, o sea, en introducir el derecho de decidir en el ámbito constitucional, con todo lo que eso, digamos, supone. ¿Es todo esto manifiestamente imposible? Hombre, el marco constitucional en este momento da solo para el artículo 92. Con la ley del 80 que desarrolla, es muy escaso. ¿Podría interpretarse de otra manera? ¿Podrían articularse mecanismos de ampliación? No sería imposible.
si hubiera voluntad, digamos, política por parte de todos. La voluntad que está preguntando está en el 155 más que en el 155. El de la eliminación de las sanciones. Sí, sí. Se habla para el 155 que el 92. Bueno, el PP, por supuesto. No, y el PSOE. Y el PSOE, pero me refiero. Y Ciudadanos. Yo se me permití distanciar un momento y yo al revés, yo he venido aquí por lo del pote, que me dijo Iñaki que había un, se bebe muy rico aquí, no, yo no creo que vaya a pasar nada. Las famosas viñas. No, vamos a ver, si estamos aquí, hombre, es porque creemos que sí, yo creo que hay un nexo que no estamos explorando, no hay voluntad política ahora mismo, no la hay, pero no la hay de quien tiene la capacidad de decisoria. Yo creo que lo que no ha modificado el escenario es la movilización catalana, yo la vivo como por los efectos que puede tener fuera de Cataluña, que es donde a mí me importa. Laboratorio que decías tú antes. Claro, sí. Básicamente hay un cambio de énfasis importante, y así entonces te devuelvo para que entiendas que todos pertenecemos a una o más de una identidad colectiva, y si no, no existimos. La peor de las identidades nacionales es la española, porque es netamente impolítica. Y por eso os he presentado lo que os he presentado. Aquí puede haber una identidad nacionalista muy alta, pero hay procesos políticos y deliberativos. Bueno, y estamos aquí en torno de uno. Es una diferencia como el día y la noche. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque lo que, desde mi punto de vista, está cambiando, y estamos asistiendo a ese proceso, es que se han puesto por primera vez en tiempo, encima de la mesa, argumentos de carácter procedimental y no de carácter sustantivo. El argumento es, el derecho a decidir tiene sentido, y esto apela a un tipo de mi pueblo en Murcia, que dicen algunos, yo es que no entiendo por qué no vas a tener derecho a decidir. Ahora, yo no soy catalán, ni menos vasco, no me interesa ese rollo, pero el derecho a decidir en como tal es una posibilidad que yo como ciudadano, y ahí estableces un vínculo con el catalán, con el vasco, con el gallego, con quien sea, o con el de Quebec, que también, además de pertenecer a una comunidad de tipo con identidad nacional, también es ciudadano y dice, bueno, yo también entiendo, ahí somos, en eso estamos cerca. Entonces, en efecto, hay un contexto ahora en el que, a pesar de que por arriba y en los medios y en la alta política la lógica es más cerrada, lo que está viendo es un goteo. Es un goteo de una cultura que dice, pero ¿por qué no van a poder echar una urna si nos han educado a todos en echar una papeleta en una urna, y esta además, por retomarlo en la parte más suave, se supone que no va a ser en principio vinculante, ¿por qué se prohíbe? Y empieza la duda. La duda, me refiero desde mi punto de vista, de ciudadano callejero de un pueblo de Málaga. Es como, no entiendo por qué se prohíbe algo, o que digan lo que quieren primero, a ver qué piensan. ¿Qué narices, no? Y eso, vamos a ver, me vuelve a mi punto del principio. Para eso tiene que haber noticias de que se está practicando o intentando practicar, donde la gente se moviliza por ello. En el pueblo de Málaga no lo van a poner, pero donde la gente sí cree que para ellos es valioso. Si no se pone en práctica, no consta. O si no se intenta poner en práctica. Yo creo que la manera catalana ha estado, voy a decirlo así muy burdamente, muy politizada, pero porque hay unas fuerzas que buscaban una lógica a la vez por abajo y por arriba al mismo tiempo, y quizá se puede pensar que aquí hay mejores condiciones para que parezca realmente un movimiento ciudadano. Punto. Movimiento en el sentido de una actividad de ciudadanos. Punto. Y en ese momento eso es noticia, en ese momento eso se lee en Dos Hermanas Sevilla, y hay gente que dice, yo no entiendo por qué no se monta esto, pero vamos, hasta con dinero público, o sea, además vale dos duros. Quiero decir, falta esa parte para cambiar la lógica, que cuando los poderes de arriba se cierran, es porque abajo nadie les grita, lo sabemos. Claro, pero aquí se trata de que les griten los de fuera. Pero es que además hay, o sea, la gente de mi país, del Estado, y que digan, oye, nosotros ya no estamos ahí. Y entonces un político no tendrá más remedio que decir, bueno, como mínimo esto lo concedo, porque si no, parece que eso sigue siendo un acto autoritario y arbitrario gratuito. Ese es mi punto de vista. Te quería solamente decir una cosa. El caso, por ejemplo, de los juicios que se han abierto por el tema de las urnas, contra OMS y tal y más, todo esto, no es una cosa que se haya entendido tan bien. Es decir, es algo, bueno, que la gente está bastante perpleja. Es decir, wow, o sea, te pueden armar una gorda judicialmente por poner una urna, hacer una consulta. Cuando enloquecieron algunos hablando de
aplicaremos el 155, suspenderemos la autonomía o incluso vamos a mandar al ejército a la diagonal. Es que hasta el propio PP, hasta el propio PP en Cataluña, dijo, por Dios, o sea, no, eso no va a pasar. Me refiero que empieza a haber una conciencia cada vez más clara del contorsionismo que tiene que hacer el Estado central para contener a una población que en el 80% tiene claro que quiere tomar una decisión, la que sea, pero que quiere ser consultada, independientemente de que unos quieran sí, no, regular, más, menos, mayorías. Eso es aparte, pero que quiere ser consultada entre el 80%. Y esto, cuando un parlamento es claramente del signo que es el parlamento catalán, no se puede negar más. Es decir, pues ese parlamento ha sido elegido en esas condiciones. Entonces, esto es cada vez más chocante y cada vez el contorsionismo tiene que ser mayor. Es un poco también lo que dice Pablo. Llega un punto en el que es el goteo de decir, bueno, o sea, pues déjenlo, ¿no? Pues que decidan, ¿no? Esta idea de que nos pregunten a todos. Yo, es que nadie dice que nos pregunten a todos. Uno, bueno, nadie. Esto lo han intentado, se han hecho portavoces algunos políticos, pero yo no veo que haya una movilización ciudadana en el resto de España pidiendo que por favor les pregunten a ellos si Cataluña tiene que seguir o no seguir, o si, o sea, no veo que haya movilizaciones ni esté la gente súper activa en mi pueblo pidiendo por favor, yo también quiero participar. Me refiero que, bueno, no veo dónde está ese movimiento. Nadie dice, nadie, lo habrán dicho unos cuantos, pero vaya, no hay una movilización representativa que esté solicitando que le pregunten. Entonces, esto ha sido claramente fruto, pues, de la politización, como indicaba Pablo también. Y que se tiene un riesgo, es justo, desgraciadamente, que hay gente que está calculando que va a haber un pinchazo del globo soberanista en Cataluña y de esa movilización ciudadana al mismo tiempo que de los partidos institucionales, y esperar a que el globo esté más desinflado para decir, ahora planteamos una consulta porque hay mucha decepción con que las cosas no han estado yendo. Por eso es muy bueno que en otros lugares se planteen las cosas. Es decir, yo creo que los calendarios, hasta los calendarios, están siendo razonables. Si hubieran surgido las dos iniciativas al mismo tiempo, hubieran sido vividas por parte de los españolistas como un problema de uff, ahora se juntan aquí estas dos nacionalidades históricas. Y en cambio, lo de Cataluña ha tenido un recorrido que sigue y se inicia otro en otro lugar, que a mí me gusta el hecho de que sea de otras características, permite entender que esto, para empezar, no es una cosa que ponga de acuerdo a esos que dicen que quieren el derecho a decidir por algún motivo, es que se quieren ir. Es que parece ser que en su cultura se valora en cada lugar a su manera, pero que el derecho en sí tendría que ser reconocido como parte de una condición de ciudadano. Punto. Da igual que sea ciudadano en Melilla, hasta de Melilla. De hecho, ya se habla de eso en Andalucía, por ejemplo. Hay sí, ya fuerzas políticas que reivindican a la vez. Exacto, que está. Es decir, que puede ser. Todo pueblo tiene su historia. Es que os estoy oyendo hablar y me ha venido a la cabeza que es una cosa que ha pasado en este país, y Iñaki lo sabe mejor que yo, es que ha habido 14 consultas en 14 localidades sobre el proyecto del tren de alta velocidad. El alcalde de Álava, Aramayo, el alcalde de Aramayo ha sido inhabilitado. Le acusaban de los mismos delitos que cometió Ibarretxe: prevaricación, uso de la prestación de canales públicos. Ha sido inhabilitado por una sentencia firme creo que de 7 y 10 años para el cargo del alcalde. Es decir, el alcalde de Baracaldo antiguo, el famoso Carlos Pera, quiso en unas elecciones municipales consultar a la población de Baracaldo el mismo día de las elecciones municipales si el Indane, producto tóxico industrial, debía de estar en el municipio de Baracaldo o no. Al final, hasta el movimiento ecologista salió la calle diciendo, eres un sinvergüenza, eso no es un referéndum, eso no se puede hacer como consulta. Al final no lo hizo. Quiero decir que sobre cómo se consulta, por qué se consulta, cuándo se consulta, eso es un tema, yo creo que, sobre el que hay que hablar mucho. Hay que hablar mucho, porque yo creo, en la charla anterior también salió, y yo creo que vuelve a salir repetidamente, yo creo que la gente, como estáis hablando de vosotros, no solamente aquí, en Cataluña, en Málaga y en todo el mundo, quiere ser consultado, consultada, sobre aquellas cosas que le importan y que le cuestionan la vida diariamente, y que no es solamente el marco jurídico, que también, porque yo creo que sí, es verdad, yo estoy de acuerdo con Iñaki, joder,
O sea, yo no sé si tengo identidad o no, pero desde luego la ley yo la tengo marcada. Susana lo sabe. O sea, en Chile, el año pasado, un taxista nos dice: tú tienes pasaporte español, serás español hasta que te muera. Digo, oye, déjame decir a mí yo lo que quiero ser. No le da. O sea, déjame ver. El pasaporte tengo el que me dan, no tengo otro. Lo que decía Chile, que tiene un pasaporte, como Dios manda. Claro, tenemos derecho a un pasaporte. No, lo que quiero decir con esto es que yo creo que ahora se está dando un debate. También el problema de comunicación, de marco de comunicación. Yo sé que hay muchas personas, incluso muchos ecologistas del Estado español, que no saben lo que le ha pasado al alcalde de Aramayo. Pero eso ha pasado en este país. Y lo digo claramente, y no digo por molestar a ninguna sigla, pero el PNV miran para otro lado. En eso miran para otro lado. Es decir, no se puede... eso es impolítico. Es decir, cuestionar un proyecto infraestructural de tal tamaño en este país es impolítico. Es incuestionable. No, señores, señoras. No es incuestionable. Podemos ganar o perder, pero tenemos derecho a discutir. ¿Cómo ves en qué medida puede ir Europa, en que ahí pueda haber cambios políticos re-transformadores? No sé cómo lo ves. ¿Cómo ve Europa? ¿Cómo ve Europa? ¿En Europa, cómo se puede percibir esta, no sé, esta temática, esta cerrazón de los derechos? El gobierno español, eso. Yo creo que es que lo que pasa es que en Europa, ahora mismo, Europa siempre ha estado tensionada por este tipo de reivindicaciones, ¿no? Y ahora, precisamente, hay una tensión entre las reacciones y las contrarreacciones. Está Le Pen con el rollo del cierre nacional, el Brexit. Es decir, ahí claramente ahora se está poniendo de manifiesto, desde mi punto de vista, la crisis verdaderamente del Estado-Nación en Europa. Es decir, Europa precisamente es un laboratorio fantástico para ver, ¿no?, cómo, como decía Ferrajoli, el Estado es muy grande para las cosas pequeñas y muy pequeño para las cosas grandes. Al final no tiene la medida de las cosas. Es decir, que realmente hay una crisis en la que el Estado quizá no tenga que ser suprimido en todos los casos, pero sí, evidentísimamente, tiene que ser superado. Y por lo tanto hay fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, unas hacia abajo, otras hacia arriba. Y al final está, por un lado, el Z y el TTIP tirando el Estado hacia arriba y vaciando la soberanía hacia arriba, y después están todas las comunidades, algunas nacionales, otras infra, ¿no? Nacionales, no, estatales y otras infraestatales, tirando, digamos, hacia abajo. Yo creo que Europa ahora mismo está en un proceso verdaderamente caótico, ¿no? O sea, yo diría que o hay una apuesta, por decir, audaz, que es lo que ha pretendido, por ejemplo, Varoufakis, ¿no? O el movimiento este de 10-25, o por ejemplo una red de países del sur con alianzas más regionales dentro de la misma Europa. Es decir, una especie como de propuesta más audaz, o yo creo que el proyecto europeo tal como lo conocemos está claramente en declive. O sea, esto pero en relación con el tema del derecho a decidir, a corto plazo no puedes esperar nada. Primero se tienen que aclarar cosas. Y hay una tensión que se ha hecho mayor que en los tiempos pasados entre, digamos, las dinámicas europeístas y ahora otra vez de carácter nacional de vuelta. Yo creo que se van a encontrar con que ni el proyecto primero europeo va a tirar adelante como tenían pensado, ni la vuelta hacia atrás es posible. En ese espacio es en el que yo creo que se va a abrir, por primera vez lo vamos a vivir en la próxima década, se va a abrir el gran melón de las regiones. De la ciudad, porque la política europea solo puede subsistir ya generando polos de desarrollo que no pueden tener alcance nacional, son territoriales. Después, la propia Constitución Europea, en más países, no solo el español, tienes Bélgica, tienes Italia, dos buenos ejemplos, han producido tensiones regionales que ya son prácticamente inasumibles. El norte de Italia o la zona flamenca en Bélgica. Pero es que la propia Francia ha hecho en los últimos 4 años una transformación, una reestructuración territorial que es la mayor de su historia. Ha suprimido 50 y tantos departamentos, ha dejado 19, como si fuese España, solo que sin potestades, ¿no? Pero en cambio sí con descentralizaciones. ¿Por qué? Bien, la política europea camina a seleccionar territorios. Las lógicas que yo creo que se van a poner en marcha van a ser determinadas en un mundo en el que tú, como estos sistemas de los seguros,
tú pagas como una cuota por pertenecer a un territorio para ganar en cambio en realidad tu verdadera autonomía. Es decir, contribuyes a un fondo de cohesión común, pero eso no te condiciona la soberanía, porque la soberanía es clave para tomar decisiones de carácter económico. Esto visto desde el punto de vista más feo. Pero por otro lado, del menos feo, hay reconstitución de culturas tradicionales reemergentes en buenas partes de Europa, en parte por los idiomas, en parte por zonas que han estado viviendo más marginadamente y están ganando prestancia, etc. Entonces yo lo que creo es que, y ahí es donde vuelvo, lo que tiene el Estado español, si tiene algo bueno, es que como es un Estado fallido históricamente por los motivos que no nos hemos enterado del todo bien, y es básicamente porque nunca fue un Estado nacional, sino que siempre fue un imperio, y se quiso constituir como Estado siendo en realidad un imperio, entonces trató a sus ciudadanos como si fuesen de una corona. Y eso es lo que ha generado las identidades territoriales fuertes que tenemos en España, menos mal. Pero el caso es que a día de hoy ese Estado, como no ha tenido la trayectoria natural de un Estado natural, nacional, tiene mejores condiciones y no peores para ser modélica. Es decir, si aquí se resuelve bien el problema de Cataluña y Euskadi con el derecho a decidir lo que vaya a pasar, yo sé que eso es lo que en otros lugares van a decir, ya lo tenemos en Europa. O sea, que aquí se juega mucho, visto de esa manera. En lugar de pretender que Europa resuelva, al revés, es que yo creo que lo que aquí suceda es determinante para lo que vaya a pasar después. Pues eso es una jugada muy importante, porque lo que vendieron la transición, han vendido en ciencia política la transición española a la democracia como el gran invento del mundo, de Juan Liz y compañía, pues a ver si vendemos esto, Pablo, lo tienes que patentar. Pero el problema que tenemos es ese españolismo que en realidad lo que hay que empezar es a llamarlo por su nombre. Bueno, siempre se dice que el nacionalismo es un fenómeno de la España que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque es impolítico. Es decir, el día que digan, vamos a sentarnos a hablar de por qué la unidad de España es indivisible, simplemente a hablar, se empiezan a modificar las cosas. Y yo empiezo a darme cuenta en un entorno, bueno, yo, mi familia es de Murcia, vamos a ver, si vais por allí alguna vez, pues no se puede hablar de Cataluña. Hace 10 años no se podía hablar de Cataluña. Ahora sí. Hay un ciclo. Y entonces yo creo que lo que va cayendo, y por eso me gusta este contexto actual, es porque aunque yo lo que más reivindico y defiendo es que los pueblos son pueblos y hacen lo que quieren, lo que me gusta es que si quieren ganar una batalla encuentren los recursos adecuados. Y ahora los hay, que son los procedimientos. El derecho a decidir no es un derecho natural. Al revés, es un producto de la democratización de la cultura española. Es un producto histórico. Mis padres, el alcalde de esa localidad, lo hizo a lo mejor demasiado pronto. Es decir, se la jugó en un ambiente en el que no tenía un reconocimiento ese tipo de procedimiento. Pero en cambio, si tú pones ahora en marcha, a partir de, por ejemplo, del derecho a decidir en relación con la vinculación con el Estado español, dices, bueno, pues de paso voy a abrir otros. Voy a abrir otros distinguiendo en cambio ahí una cosa. Una cosa es un debate, otra cosa es una encuesta y otra cosa es un plebiscito. Y aún así, un plebiscito, lo siento, pero tiene una raíz terrible, que es plebe. Es decir, es un mecanismo ciudadano de baja calidad y de baja intensidad. Cuando una sociedad civil es más debatidora y más deliberativa, no utiliza solo el plebiscito más que al final de un recorrido en el que los debates, las encuestas, los estados de opinión se van midiendo en el tiempo. Y entonces uno puede terminar diciendo, llevamos 7 años dando vueltas a esto y ahora presentamos una solución ya política, decidida, votada. Y no de buenas a primeras, porque se sabe que también los plebiscitos son muy manipulados. Entonces estamos en un proceso histórico, yo creo, la ciudadanía mundial, de que como nos han quitado la soberanía por arriba, la estamos recuperando en cambio por lo menos en la proximidad, por abajo. Y ahí alguien puede decir, pues eso son las migajas, pero también alguien puede decir sí no, porque ahí empieza el verdadero empoderamiento que Occidente ha perdido desde hace 50 años por el Estado del Bienestar, que es toma servicios, pero tú a tu casa y a beber, en lugar de perdonar. No, porque hablamos de municipalismo precisamente eso, ¿no? La idea es precisamente de que en el ámbito municipal, las grandes ciudades, las redes de ciudades, es donde se está experimentando más, donde se está siendo más audaz y de donde puede venir precisamente el cambio, ¿no? Yo por recuperar una cosa tuya, en cambio, en efecto, el problema es que ahora se vende mucho un municipalismo de ciudad grande que confunde participar con unas pocas cosas telemáticas. En la escala buena es la que rompe esa unidad llamada ciudad. Y la prueba
la tienes en Barcelona y ya la empiezas a tener en Madrid. La pelea por la descentralización dentro de la ciudad, la recuperación del barrio, que el problema es que Madrid es una ciudad que tiene muy poca identidad barrial, salvo tres barrios que la tienen en cambio marcadísima. Entonces, ¿cómo consigues que otros barrios tengan también una mayor identidad? Se ha vuelto difícil, pues porque son lugares de aluvión, donde se ha mezclado un montón de gente en el pasado, más que, y después nadie se ha dado cuenta de que aquello era un barrio. A lo que voy. En última instancia, la ciudad se puede ahí ruralizar, en el sentido de que se convierta en una federación de pequeños municipios que están juntados en el espacio, pero que en cambio tienen una entidad. Yo siempre he dicho que hay que llevar la ciudad al huerto. No, pero yo estoy de acuerdo en el tema de las regiones, y ahora mismo me apetecería ver un mundo y una Europa de regiones. Pero hay una cuestión muy clara, y es que cuando antes hablabais, María Eugenia, de lo del cambio constitucional, la posibilidad de un Estado federal, claro, a mí me surge una duda, porque es, vamos a reconocer a las partes el derecho a ser un todo, a juntarse en se constituyen en un todo mientras quieran constituirse en un todo. Pero claro, las regiones periféricas que aspiramos a tener al menos las mismas competencias que un Estado. Yo quiero un Estado vasco mientras haya estados en el mundo. Cuando no haya estados, todos euroregiones. Yo encantado, pero todos euroregiones. Pero claro, no se pueden entender necesariamente las regiones dentro de los límites de los estados hoy en día establecidos. A mí un Estado español federal, me parece muy bien que haya quien lo proponga, se puede debatir, porque las cuestiones, también es verdad que a veces, el otro día leía, creo que en Gara, alguien que decía que a veces se mitifica los referéndums. Porque se dice, referéndum, día tal, aquí, 19 de marzo, no es un referéndum, perdón, eso es un día, pero un referéndum implica todo un proceso previo de definición del problema, de definición de las posibles alternativas, de esto y tal, igual. Entonces, claro, cuando a mí alguien me dice, yo estoy a favor de un Estado federal, digo, mira, es que yo como ciudadano vasco, antes tú hablabas del cambio territorial que ha habido en el Estado francés, pues por primera vez tenemos en Iparralde, en la Purdi, en la Parra y Subero, tenemos un organismo, cosa que no hemos tenido, y además una referencia de cultura política que para mí la quisiera al sur de los Pirineos. Para mí la quisiera. Hoy mismo aparecía que se han posicionado en contra, ese nuevo organismo se ha posicionado en contra de la apertura de una mina de oro en la Purdi. Si eso pasa en Álava, te digo yo que aquí muchos soberanistas, porque hay de todo, hay muchas identidades dentro del soberanismo, ¿no? Quiero decir que a veces hay gente, esos que antes, o esas tendencias que antes, a las cuales me refería, es decir, yo soy federalista, ¿eh? Ahora, hasta que me lo vas a preguntar no voy a acordar de qué soy. Porque en el día a día incluso puedo sacar un comunicado diciendo que no me posiciono a favor de las consultas de Burescu Dago, porque... Y entonces dices, si alguien desde una nueva forma de entender la política no es capaz de interiorizar el factor escala, que las cosas no son blancas y negras, sino que hay muchos grises, y que puede ser crítico desde dentro, desde interviniendo, pues en fin... Entonces, y por eso decía que las regiones, yo aspiro no a que Euskal Herria es, sino que se constituye por partes, pero claro, estamos ya, que las fronteras hoy en día establecidas tendrán que pasar a la historia, de alguna forma, si es que las partes así lo quieren. Sí, digo, sí, porque sí. De todas formas, lo del federalismo es ya, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, que el federalismo es más un federalismo, más un federalismo simétrico, como el que, por ejemplo, el PSOE ha firmado aquí en Granada, en lo que aquí continuamente, pues esto yo creo que está ya muy desfasado. Desconoce totalmente los procesos que han sucedido en estos años, que no es que estén sucediendo ahora, es que vienen sucediendo ya hace tiempo aquí en Cataluña, y yo creo que han llegado ya, bueno, tardísimo. De hecho, porque estamos asistiendo a ese momento histórico, que esa palabra que durante 150 años ha pesado como la única posible alternativa, que parecía que podía poner de acuerdo a los más, ahora ya se ha quedado pequeña, básicamente pequeña, no satisface, obsoleta. Bueno, es lo mismo, ¿no? No van a ir por ahí los tíos. Yo creo que no van a ir por ahí, lo que pasa es que el PSOE ha perdido claramente el pulso, o sea que eso, no lo digo
lo digo de verdad, porque creo que ha perdido el pulso en términos programáticos, en términos ideológicos, y una de las razones por las que ha perdido el pulso es porque no ha logrado entender jamás el problema territorial, y voy a poner problema entre comillas, es decir, lo que ellos entienden por un problema territorial. No lo han llegado jamás ni a diagnosticar. Pero como ni siquiera lo han diagnosticado, es imposible resoluciones. Y ellos tienen ahí, y de hecho, en la tensión interna que ha tenido el Partido Socialista, se ha notado claramente qué comunidades han apoyado a Pedro Sánchez, qué comunidades han apoyado al sector oficialista, y tiene mucho que ver, si uno lo ve, con las comunidades que dependen del Estado central y con las comunidades que se quieren emancipar. Y por lo tanto, evidentemente, eso se ha trasladado a la interna del partido y lo está devorando internamente. Es decir, que es una cuestión que antes era, por decir, secundaria o colateral, y ahora es una cuestión central, en la medida en que los partidos que no la entiendan se quedarán completamente obsoletos, a no ser que deriven en una forma de lepenismo. Es decir, como una especie de contrarreacción. En realidad, el Partido Socialista solo ha tenido una circunscripción territorial en la que ha tenido un pensamiento acerca del territorio en serio, que nada menos que es el Partido Socialista de los Catalanes, que es la única adscripción que no viene del origen del PSOE, sino que se metió después. Y aquí en Euskadi ha funcionado de otra manera por la lógica del vínculo y alternancia con el PNV. Y eso es lo que ha permitido que dieran la apariencia de estar en una lógica en la que podía haber siempre un aumento de transferencia de competencias. De hecho, se acabó ese mundo, su lenguaje fue el federalismo, se acabó. Entonces yo te haría al revés la pregunta a ti, a vosotros. Os haría yo una pregunta. Dos. ¿Aceptarías un tipo de solución para Euskal Herria que tiene una doble adscripción, siendo un Estado declarado soberano, basado en soberanía popular, un reconocimiento de un pueblo con soberanía? Por lo tanto, no solo se ha ejercido el derecho a decidir, sino incluso el de autodeterminación, y sin embargo estás de alguna manera, y aquí es la cuestión, obligado a tener algún tipo de vínculo. Uno, con Europa; dos, con el Estado español. Es decir, el problema es, si tú quieres ganar una batalla por la independencia de los estados, todavía hoy, que se puede hablar de estados que se independizan, lo que te hace ganar la batalla es saber qué relación quieres tener después de la independencia con la zona de la que te has ido y aquella en la que te has reinsertado, porque te reinsertas en Europa, entiendo que no te vas a África. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de relación imaginas? Yo te contesto rápidamente. Dos cosas. Primero, obligación en el terreno de las ideas no acepto. Bien. Segundo, acepto la autoobligación. Bueno, mejor todavía. Es decir, yo, una de las cosas en las que yo como soberanista he sido crítico, soy crítico con los soberanistas de este país, es que muchas veces no decimos, nos centramos en el derecho a decidir, pero no decimos el ámbito al que queremos llegar. Y para mí, que antes también hace una referencia al tema, suele decir Arnaldo, tenemos que hacer la soberanía, tenemos que hacerla asequible y creíble para la gente. Y eso implica no solamente el procedimiento o el proceso hasta, sino cuando decimos que la soberanía, pensamos que una soberanía implica más garantías, cuando es una soberanía, vamos a decir, progresista, por de izquierda, vamos a decir, ¿no? Implica más garantías de que todos aquellos derechos universales, ciudadanos, políticos, sociales, que cada vez se está reivindicando más, que durante, se puedan garantizar desde la cercanía. Y yo creo que eso nos va a llevar a una discusión ideológica con fuerzas de izquierda que piensan que es mejor que sea el Estado el que garantice eso. Para mí hay un aspecto muy claro, que es el de la cercanía. Cuanto antes hablaba de los comunes, hablaba de esto, de la complejidad, para mí un tema que se habla muy poco, y es el de la cercanía. Y Euskal Herria tiene la ventaja, cosa que no tiene Brasil, de ser un país pequeño que pueda actuar en cercanía si las partes quieren constituirse como Estado o como región o como quieras. Yo hace poco escribí una cosa y decía, yo soy soberanista, pero si yo fuese brasileiro, soberanista sería soberanista de mi provincia. Porque me parece una contradicción ser soberanista en un terreno donde tienes más cerca vecinos de otras soberanías de lado que de los de tu propia soberanía en Casa Cristo. Por eso, yendo al tema de las regiones antes, yo conceptualmente no puedo entender que alguien de esta izquierda me diga, no es tu caso, en otras discusiones o debates que he tenido, diga, no, federación, entonces tú estás obligado
a tener más relaciones con Extremadura, porque somos España, que con Aquitania, que es Francia. Digo, perdón, no estamos haciendo un laboratorio. Ya creo que quiero tener relaciones con, me da igual, o sea, quiero decir, las relaciones, pero las relaciones siguen una secuencia en el terreno de las ideas, al menos, y en el terreno de las, del marco de comercialización, del marco energético, de la soberanía alimentaria, de todo lo que encierra la sostenibilidad, está muy ligado a la cercanía. A la cercanía, cercanía, cercanía. Yo creo que puedo tener mejores relaciones con Toulouse o con Aquitania que, por ejemplo, con Málaga. Pero no por la cosa de la historia, el peso de la historia, no, por kilómetros. Sí, y por permeabilidad, vale, de culturas, que los Pirineos nos separan, lo mismo que nos separa el Ebro, por mucho que digamos mal dicho. Devolviéndote la frase de Arnaldo, hay que hacer la ciudadanía vasca creíble a los vascos, la independencia y la soberanía. También hay que hacerla creíble a los españoles y a los europeos. Sí, esta es la pelea, hacerla creíble al de mi pueblo. Y al señor de Bruselas o de para que digan, bueno, que estos tipos lo que están planteando es irracional. Perfectamente razonable. Y es una transición hacia cosas que hay también aquí, esto es un suelo decir, que un proceso de soberanía social es como un viaje de estudios, ¿eh? En el sentido de que tú decías, y bueno, no sé si me preguntas, si no... No, pues acabo porque tenía una cosa aquí que viene a cuento de esto. Tú decías antes, Pablo... Decías, el pasado no lleva al presente. Yo digo, el presente no lleva al futuro necesariamente, pero puede ayudar. Y el futuro no está escrito. Del pasado se puede escribir mucho y no hay un relato común, pero el futuro no está escrito. Y por eso, tú una palabra que decías mucho es la del entusiasmo. Yo creo que es muy importante que en esta apuesta, en concreto la de Gurescu Dago, en concreto la de Rabetzu, ese entusiasmo... por sentirse protagonista de un proceso que, a pesar de la escala municipal, pequeña y tal, en la medida que al final es un archipiélago de procesos de entusiasmo, pues se pueden estar creando condiciones para ese laboratorio que, a saber Dios cómo será Europa dentro de mucho tiempo, pero de luego, autoobligación sí, obligación no. Yo os añadiría, me gustaría deciros una frase que me ha venido al pelo, porque además de eso, la otra cosa que yo me llevo, que me encanta de esta conversación, es que se ha utilizado mucho la palabra complejidad y el valor de lo complejo. Y hace poco me encontré con una frase en un texto que me quedé alucinado, de un compatriota vuestro, Miguel de Unamuno, que le dijeron un día, es que esto es muy complejo. Y respondió, no hay nada más simplificador que un verdugo. Naya, gogoa, gogotxo eta goxo, gozatu. Bai.